Buenas noches en España, buenas tardes en América. Volvemos con un nuevo webinar de nuestro programa de formación en laparoscopia y robótica. Y comenzamos una nueva temporada, 10 nuevos webinars donde vamos a tratar nuevos temas, donde vamos a profundizar en alguno de los temas que por su importancia ya tratamos en el primer bloque de 10 del año pasado, y que pues pueden necesitar profundizar en nuestro conocimiento, como nefrectomía, nefrectomía parcial o cirugía reconstructiva. Además, ampliamos el profesorado. Queremos mantener el nivel más alto con profesores nacionales e internacionales. Continuamos invitando nuevos profesionales reconocidos, tanto de España como a nivel internacional. Y queremos en esta segunda temporada también dar una visión panorámica de cada uno de los temas. No excluyente, no exclusiva de la laparoscopia y la robótica, como será un ejemplo el webinar de hoy. Un webinar en el que vamos a dar una visión panorámica del tratamiento quirúrgico del adenoma de próstata. Y vamos a hablar de la cirugía abierta, que ha sido el referente de mi generación, vamos a hablar del abordaje laparoscópico, vamos a hablar de los nuevos abordajes robóticos, pero también vamos a hablar con un experto en láser de holmio, que nos va a dar su visión desde uno de los nuevos estándares de tratamiento en nuestro entorno. Agradecer a Ipsen por el patrocinio de esta nueva temporada, por seguir manteniendo el proyecto, y invitarles a participar en los webinars que, como saben, luego se pueden ver en diferido, quedan alojados en la web donde está el programa de formación junto con contenidos adicionales, que nos, sobre todo cirugías completas que nos dan los expertos y que podemos acompañar a las grabaciones de los webinars. Hoy hablamos del tratamiento quirúrgico del adenoma de próstata. Me acompaña en la moderación Alfonso Gimeno, urólogo y compañero en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid, también en el Instituto LIX de Urología. Alfonso es un experto en cirugía de la próstata, un urólogo experto y uno de los expertos en láser de holmio más importantes de nuestra ciudad de Madrid. Gracias, Alfonso, por acompañarme. Bienvenido. Buenas noches. Gracias a vosotros. Tenemos a la doctora Estefanía Linares, del Hospital Universitario de La Paz y también del Instituto LIX de Urología. Estefanía es una joven uróloga con una gran formación. He tenido el privilegio de tenerla como residente en el Hospital Universitario de Puerta de Hierro. Y luego ella empezó su camino y actualmente está dedicada a la parte de próstata en el Hospital Universitario La Paz. Gracias, Estefanía, por acompañarnos. Gracias, Nacho. Estefanía nos va a hacer una introducción al tema. Nos va a recordar cuáles han sido las técnicas tradicionales, las técnicas abiertas. Va a centrar el tema y luego continuará el doctor Antonio Rosales. El doctor Antonio Rosales, conocido por todos, trabaja en la Fundación Puigverd de Barcelona, es un experto en laparoscopia y robótica. Antonio ha sido nuestra guía durante muchos años, fue de los pioneros y fue la persona que más contribuyó al desarrollo de la laparoscopia en España, recibiendo a muchos que lo visitamos y ayudando a muchos programas a desarrollarse. Tiene experiencia en esta técnica, como en todas las técnicas laparoscópicas. Muchísimas gracias, Antonio, por estar y participar en el programa. El doctor Moncada es el jefe de servicio del Hospital Universitario La Zarzuela, en Madrid. Es otro de mis referentes quirúrgicos y personales en el mundo de la urología desde que era residente. Ha sido un gran cirujano
de cirugía abierta, clásica, con una formación muy sólida, pero luego se ha convertido en uno de los mayores expertos de cirugía robótica en nuestro país. Tiene experiencia en esta técnica, nos va a enseñar lo que es la técnica de milling robótica. Muchas gracias, Nacho, por acompañarme. Muchas gracias a ti por la invitación. La verdad es que es un gustazo estar aquí con todos vosotros. Es un placer tenerte. Y por último, hemos invitado al doctor Erdem Kanda. Es un urólogo formado en Inglaterra. Trabaja en el hospital de la Universidad de Koch, en Estambul, que es un centro con una actividad enorme de cirugía robótica. Y él nos va a presentar la técnica de transvesical con el robot Da Vinci. El cierre se lo voy a dejar a Alfonso Gimeno. Es bueno tener una opinión de alguien que ve nuestra cirugía desde otro punto de vista, desde el punto de vista del endourólogo que utiliza el láser para la enucleación y que lo hace muy bien, de manera que buscaremos dar pues una visión panorámica. Bueno, al final del webinar, los participantes pueden descargarse un certificado de asistencia y en unos días tendrán disponible tanto el webinar como los contenidos a medida que los vayamos recibiendo para poder verlos gratuita y libre. Muy bien, Steffi, pues cuando quieras empezamos con tu primera presentación. Pues vamos a por ello. Confirmar que tenéis la presentación en pantalla. Sí. Fenomenal. Bueno, pues cuando el doctor Castillón me localizó para presentar la técnica clásica, la adenomectomía retropúbica, la verdad es que fue una invitación sorprendente, porque yo creo que no hago un milling desde que fui residente con él, pero sí que es cierto que es muy importante que, aunque nuestra generación se esté formando en cirugía laparoscópica, en robótica, cuando tenemos la oportunidad, si no conocemos la técnica clásica, muchas veces no entenderemos de dónde viene lo que hacemos, independientemente de que el abordaje sea mínimamente invasivo. Entonces, revisando un poco de dónde viene, tenemos que conocer que Terence Milling presenta en el Lancet en 1945 una técnica que, como veréis, poco ha variado en más de 70 años. Milling describe una técnica porque era necesaria una cirugía para intervenir el adenoma prostático a través de una cirugía extravesical. Y fijaros en los motivos que justificaba y que presentaba en esos primeros 20 casos publicados por el propio Milling. Decía que era muy importante porque era una técnica que se podía retirar el adenoma prácticamente en su totalidad y justificaba un ingreso de tan solo 2 semanas. Fijaros a día de hoy, con un ingreso de más de 2 días, tendríamos que justificar la técnica. La técnica clásica es una cirugía abierta que se puede hacer con una incisión longitudinal infraumbilical, o se puede hacer una incisión de Fanestil. La idea es tener acceso a través de los músculos rectos a un espacio, el espacio de Retzius, que tenemos que hacer. Llegando a la cara anterior vesical, es muy importante saber que hay que dar unos puntos hemostáticos, unos puntos que vamos a dar en sentido transversal cerca del ápex prostático y cerca del cuello vesical. Van a marcar justo el área de incisión de la capsulotomía que vamos a hacer transversal. Fijaros que en la esquina inferior derecha de la pantalla vemos los dibujos clásicos de esos puntos hemostáticos que recomendaba Milling en el año 1945 y a día de hoy siguen siendo la misma ubicación donde en la técnica abierta damos los puntos hemostáticos. La apertura de la capsulotomía es con una incisión transversal en cara sonriente, mismo dibujo del año 1945. Esa capsulotomía tenemos que llegar al plano del adenoma, al principio con tijera, con una disección obviamente, lo más roma posible, pero luego nos vamos a ayudar digitalmente en la técnica abierta para poder acceder a ese plano, que luego obviamente el doctor Rosales y el doctor Moncada nos explicarán cómo se hacen abordajes mínimamente invasivos donde no tenemos ese propio tacto digital, ¿no? Esa enucleación digital descrita por Milling
el objetivo tiene liberar el plano posterior, los planos laterales, y es muy importante la disección apical de manera controlada. Porque si no se realiza de una manera controlada, es muy importante saber y conocer que podemos lesionar el esfínter, con lo cual limitando la calidad de vida a nuestros pacientes. Una vez que hemos extraído el adenoma, la cápsula prostática, todos conocemos y todos los que habéis hecho esta técnica sabéis lo que hay que correr una vez que se ha salido, porque hay que correr con la hemostasia. Se puede dejar durante un tiempo unas gasas para hacer hemostasia, pero es muy importante dar unos puntos hemostáticos dentro de la cápsula prostática, sobre todo cerca a la zona apical, y muy importante los pasos de la trigonización. La trigonización no tiene más que la intención que descender el cuello vesical y aproximarlo al plano posterior de la cápsula prostática con la intención de reducir el riesgo de esclerosis de cuello, que no sabemos todavía si en la técnica mínimamente invasiva también se hace la trigonización. Como veis, para finalizar, se realiza el cierre de la capsulotomía. El cierre se puede hacer con puntos sueltos, muy importante, cogiendo todo el grosor de la cápsula. Y es muy importante también saber que existen, en función del centro, la posibilidad de hacer puntos en sutura continua o hacer dos hemicontinuas para cerciorarnos de la estanqueidad del cierre de esa capsulotomía. Ya para terminar, en cuanto a técnicas clásicas, simplemente un apunte a la técnica de Freyer, que será la última ponencia de este seminario, que habla de una técnica transvesical. Entonces, fijaros la diferencia con respecto a la técnica de Milling. En vez de abrir la capsulotomía, se hace una incisión a través de la cara anterior vesical y se hace un abordaje al adenoma a través del cuello vesical. Fijaros la proximidad en una de las imágenes con respecto al trígono y el cuidado que tenemos que tener respetando los orificios ureterales. Y ya para terminar, daros las gracias y, doctor Castillón, cedo la palabra. Muchas gracias, Estefanía. Bueno, pues ya tenemos centrado el tema, ya hemos visto las técnicas clásicas y vamos a ver cómo hemos adaptado desde el mundo de la cirugía mínimamente invasiva esas referencias quirúrgicas originales a las técnicas laparoscópicas. Welcome, Erdem. Acaba de llegar el doctor Kanda. We welcome you, Erdem. Thank you very much for joining us. It's a pleasure Hello. For us to have you with us in this webinar. We already did the first presentation. We centered the topic with a reference to open surgery. And now we proceed to the laparoscopic version. Antonio, adelante con la presentación de prostatectomía por vía laparoscópica. Vale. Vamos a... Vale. ¿Se está viendo? Vale. Perfecto. Muy bien. Se ve bien. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación a los organizadores, en especial a Ignacio por la invitación de estar con vosotros aquí hoy y a Ipsen por el patrocinio. Bueno, como ha dicho Estefanía, la adenomectomía laparoscópica y supongo que la robótica lo que hace es duplicar todos los pasos de la cirugía abierta que se ha expuesto hasta ahora, ¿no? De hecho, yo diría que se han hecho variaciones en cuanto a la técnica de adenomectomía, pero que todas buscan exactamente lo mismo. Sabemos que el síndrome del tramo biliar inferior está producido por diferentes patologías. Sabemos que el 50% de los varones mayores de 60 años vamos a tener hiperplasia benigna de próstata de forma histológica y que esto va a llegar al 90% de los pacientes mayores a 80 años. El 50% de los pacientes presentarán síntomas moderados o severos, la mitad de la población por encima de los 60 años. Los síntomas del tramo urinario inferior empeoran en un 55% de los casos, se pueden estabilizar con el tiempo en el 30% y mejoran de forma espontánea solo en el 15% de los casos. La hiperplasia benigna aumenta aproximadamente unos 0,6 centímetros cúbicos al año.
Esto lo he sacado de una revisión. La verdad es que es un dato que me sorprendió, porque yo pensaba que era un poquito más, ¿eh? Pero bueno, los factores de riesgo que necesita para una evaluación quirúrgica, pues, son la disminución del calibre miccional, la disminución del flujo urinario, la sensación de vaciado incompleto y el aumento de la glándula prostática. La mejoría que se ha producido con el tratamiento médico ha hecho que se haya disminuido muchísimo las maniobras desobstructivas de Estados Unidos. Yo creo que esto también ha hecho cambiar un poco la historia natural de la enfermedad, debido a que actualmente se están operando glándulas de mayor tamaño, porque el tratamiento ha hecho que los pacientes, cuando se operen, esas glándulas ya llevan bastante tiempo evolucionando y sean de mayor tamaño. Con lo cual, es importante pues la charla que hemos hecho hoy aquí, porque estamos enfrentándonos a una obstrucción infravesical producida por glándulas de mayor volumen. Una de las preguntas que muchas veces los residentes nos hacen: ¿qué volumen mínimo hemos de resecar para que el paciente mejore desde el punto de vista del tramo urinario inferior? Pues la resección de aproximadamente 30% del volumen prostático alivia los síntomas del tramo urinario inferior en el posoperatorio de una maniobra de sustitución. Naturalmente, a mayor volumen residual, también es natural, el mayor índice de reintervención. Pero a veces, ¿no?, tenemos pacientes pues con una fragilidad importante, y a veces pues aliviando solo pues el lóbulo medio y resecando un poquito los lóbulos laterales, podemos producir pues una mejoría en cuanto a los síntomas, incluso liberarles de la sonda. Las indicaciones de intervención quirúrgica son las clásicas que ya describió Guyot al principio del siglo pasado: la retención aguda de orina, recurrente o refractaria, la incontinencia, el rebotamiento, la ITU de repetición, los divertículos y litiasis, la motilidad refractaria y la dilatación del tramo urinario superior y insuficiencia renal. La indicación relativa serían los pacientes con síntomas del tramo urinario pues muy incómodos, con aciuria, nocturia, que hacen que no mejoren con el tratamiento. El tipo de técnica quirúrgica va a depender pues del volumen prostático, de la comorbilidad, de la fragilidad del paciente, del tipo de anestesia, de las preferencias también del cirujano y las preferencias del Como se ha comentado ya, la adenectomía abierta, transvesical o retropúbica, es el tratamiento más clásico. Freyer lo describió en el 12 y Milling, a diferencia de Freyer, apostó por el abordaje transcapsular y no transvesical para disminuir así los riesgos de lesión trigonal, como ya ha dicho Estefanía en su exposición brillante anterior. Sigue siendo la liga más extendida en tratamientos desobstructivos en glándulas por encima de los 80 gramos. Naturalmente hay compañeros que en 80 gramos pueden resecar perfectamente con la aparición de la corriente bipolar hasta 100 gramos, como pasa en nuestra institución, o preferir pues ofrecerle al paciente una técnica menos invasiva como el HOLEP, como pues podemos hablar un poquito más. Pero por encima de 100 gramos, 150 gramos, pues cirujanos como yo, que no resecamos bien, yo les ofrezco la adenectomía laparoscópica porque tengo buenos resultados y los pacientes saben eso. La efectividad de la adenectomía abierta, ya se ha comentado, pues es muy efectiva, desciende el IPSS, aumenta el flujo máximo entre el 86% y el 90%, disminución del residuo postmiccional y una eficacia importante mantenida a largo plazo, más de 5 años. También nos permite la adenectomía abierta y la adenectomía laparoscópica abordar otras patologías concomitantes como el divertículo vesical, que era problemas, el sintomático, y las litiasis vesicales y las hernias. Ya hemos de tener en cuenta que hay un tanto por ciento importante de pacientes que se someten a cirugías de obstrucción infravesical que cursan con hernias inguinales, con lo cual el abordaje laparoscópico, y esto también puede ser motivo de discusión, puede servir también para colocar una malla en el agujero hernial, sobre todo si son hernias indirectas, ¿no? La mortalidad es baja y la tasa de reintervención también, ya hemos dicho que es muy baja, en comparación al procedimiento endourológico. Fijaros que la reintervención a un año es aproximadamente del 1%, a los 5 del 2,7% y a los 8 años del 3,7%. En cambio, en el procedimiento endourológico, la tasa de reintervención a los 5 años es aproximadamente el 8 y el 9,5%.
naturalmente dependerá de la habilidad y de las preferencias de cada cirujano. La adenovectomía laparoscópica. El objetivo es solo disminuir la morbilidad de las complicaciones del abordaje abierto, pero se sigue exactamente la misma técnica. La primera publicación se hizo en el 2002 por Mariano y el robótico por René Sotelo en el 2008. Las ventajas, la mejor visualización, el taponamiento venoso por el neumoperitoneo, esto es importante, porque al trabajar entre 14 y 15 milímetros de mercurio, pues el sangrado venoso del complejo dorsal, cuando se distribuye por encima de la cápsula prostática al salir del pubis, pues hace que el sangrado sea muchísimo menor. Y, naturalmente, la incisión abdominal es mínima comparada pues, con un fan steel o con una incisión infraumbilical. Las desventajas. La difícil movilización de grandes adenomas, esto sí que es importante, puesto que encontrar el plano transcapsular o transcervical va a ser complicado, sobre todo si hay grandes óvulos medios. Y la curva de aprendizaje, que yo creería que es muchísimo más pequeña que una prostatectomía radical laparoscópica o robótica, pero que tiene, yo creo que la tutorización aquí tiene un papel importante. En un análisis multicéntrico que se hicieron de 1.330 casos consecutivos, en los que el 36% era robótico y el 63% laparoscópico, fijaros que el sangrado era relativamente bajo, 200 centímetros cúbicos. El tiempo quirúrgico fueron 100 minutos. El tiempo de sonda, 5 días, entre 4 y 7. La tasa de transfusión fue baja, del 3,5%. Las complicaciones intraoperatorias, del 2,2%. La tasa de conversión abierta, del 3%. La estancia media en el hospital, de 4 días. Las complicaciones posoperatorias, del 10%. Y con un buen resultado tanto funcional de IPSS como de síntomas, ¿no? Como un aumento del flujo máximo de 15 mililitros por segundo sin complicaciones. La tasa de complicaciones de Clavien 1 fue de 5%, la Clavien 2 el 3,3%, la tasa de estenosis de uretra muy baja, 1,5%. O sea que la verdad es que el estudio demuestra que la técnica era perfectamente reproducible con una tasa de complicaciones. Se han producido diferentes abordajes para intentar minimizar, sobre todo, la herida que podemos hacer o las heridas que podemos hacer. El abordaje generalmente laparoscópico, como veréis en el vídeo, es la técnica habitual en abanico, con la colocación de 5 trócares, uno a nivel umbilical para la óptica de 10 milímetros y después 4 laterales, 3 de 5 milímetros y uno más de 11 milímetros, donde entrar las agujas un poquito más grandes. Pero, por ejemplo, Desai y René Sotelo popularizaron esta técnica con monopuerto a través de la vejiga para intentar enuclear transvesicalmente y disminuir así los agujeros que podemos hacer en el abdomen para entrar en los instrumentos, ¿no? Los resultados fueron bastante aceptables, pero no creo que sea una técnica que se haya popularizado muchísimo. En cuanto a la comparación entre la adenovectomía abierta y la laparoscópica, la verdad es que los diferentes estudios de Porfilia, de Bumer, incluso de García Seguí en nuestro país, demuestran que los resultados son bastante comparables a un beneficio de la adenovectomía laparoscópica, con un menor sangrado y un tiempo menor de irrigación y de sonda y menor estancia hospitalaria. Con la aparición de la robótica, estas plataformas, sobre todo en Estados Unidos, ha hecho que la cirugía laparoscópica ha ido desapareciendo a expensas de utilizar el robot. Ergonómicamente es más sencillo, los grados de libertad que da el robot dentro del abdomen facilita la cirugía y, naturalmente, los centros privados que tienen ya esa técnica, también desde el punto de vista lucrativo, es más apetitoso también para el cirujano ofrecer cirugía robótica que no cirugía laparoscópica, pero eso ya es otro capítulo y podemos también discutirlo. ¿Qué pasa con la enucleación, ¿no? Es decir, yo diría que hoy en día una técnica que puede competir con la adenovectomía abierta y la laparoscópica y la robótica sería, como hemos comentado, el FORP. Se ha hecho algún análisis comparativo, como este estudio que hizo Juaneda, entre la enucleación prostática con láser Holmio y con la adenovectomía laparoscópica en glándulas, que son glándulas de mayores de 100 gramos de cuadrado. Entonces, fijaros que los grupos eran bastante comparables y, al final, las diferencias eran bastante iguales, eran menores, pero había un menor tiempo de sonda con la enucleación y una menor estancia hospitalaria en el grupo. Pero tenemos que tener en cuenta
que las próstatas mayores con HOLEP tardan más en enuclearse y tardan más en morcelarse, naturalmente, y el flujo máximo y el residuo son independientes en la mejoría con el tamaño de la próstata. Lo que hemos de tener en cuenta, y esto a veces se comenta poco, es que en próstatas más grandes hay mayor incidencia, como se ve aquí, o se intenta demostrar, hay mayor incidencia de lesión de la mucosa vesical en la morcelación y, sobre todo, complicaciones estenóticas, tanto en el cuello y, sobre todo, en la uretra vulvar, por, a veces, la manipulación excesiva del instrumento dentro de la cavidad de la uretra. Nuestra experiencia. En nuestro centro se sigue haciendo adenomectomía abierta por el grupo de cirugía, del grupo de reconstructiva de nuestro hospital. Nosotros publicamos los primeros 80 casos en la fundación, hoy llevamos más de 150 laparoscópicos, pero como os digo, se sigue haciendo cirugía abierta porque creo que para el residente y el adjunto joven, entrar en la pelvis y hacer una adenomectomía abierta en próstatas grandes y sobre todo si se asocian a litiasis o otras patologías como divertículos, puede ser una forma de abordar este tipo de patología y de técnica quirúrgica de forma interesante para tener una idea de cómo hacer una buena hemostasia, de cómo disecar bien los vasos, cómo encontrar el plano entre la cápsula y la cara anterior y la cara posterior del adenoma. Y yo creo que es una técnica que tendría que hacerse en los centros que estamos haciendo formación, hacer todavía de forma esporádica, pero de forma regular, una vez al mes o así, una adenomectomía. Nuestros resultados son muy parecidos a los que se han publicado en la literatura. La verdad es que los días de sonda y de estancia son de 5 días y la tasa de complicaciones globales fue baja, del 6,5%. Tuvimos un paciente que apareció una miastenia gravis, que no tenía nada que ver con la cirugía, pero sí con la anestesia. Un paciente desarrolló una sepsis urinaria, que se solucionó. Un paciente presentó un ilio paralítico por un sangrado que también se solucionó de forma espontánea. Un paciente presentó un infarto agudo de miocardio a los 10 días de irse de alta y lo presentó en su domicilio, una hematuria que fue persistente pero que no requirió cirugía, una flebitis y un dolor de espalda, yo creo que no tenía nada que ver. Como conclusión podemos decir que la adenomectomía es una técnica de moderada dificultad, que es reproducible absolutamente, que sigue los pasos de la cirugía abierta, que con una tutorización corta puede asumirse de forma sencilla con un resultado funcional, que reproduce los resultados y el abordaje de cirugía abierta y reduce el sangrado intraoperatorio y disminuye la movilidad de la pared abdominal con una mínima, es importante, mínima agresión uretral, puesto que la uretra solo se tocará al colocar la sonda. Generalmente, actualmente con sondas de silicona se ha disminuido muchísimo la patología estenótica a nivel uretral, tanto a nivel del meato como a nivel del ángulo penoscrotal y a nivel de la uretra. Los inconvenientes. Sí, debe realizarse con una anestesia general, y que naturalmente necesita una laparotomía abierta para la extracción de la pieza. Nosotros estamos utilizando la sección y la partición de la glándula en dos lóbulos, generalmente, para utilizar bolsas pequeñas de 10 y hacer la incisión lo más pequeña posible a nivel periumbilical, para que sea eso menos traumático para el paciente. Y ahora os enseñaré una película de vídeo que estaba editada, pero vamos a quitarle la música. Vamos a intentar compartir el vídeo. ¿Se ve así? Todavía no. Un segundo. Le doy al vídeo. Y amplía la ventana. Perfecto. Vale. Pues esto es una película que hicimos hace tiempo. El abordaje es un abordaje transperitoneal. Se puede hacer perfectamente extraperitoneal. Yo pienso que es un buen abordaje. Incluso diría que para la adenomectomía el abordaje extraperitoneal yo pienso que es casi mejor que el transperitoneal, porque si aparece alguna fuga sí que se queda mucho más retenido. No tenemos que hacer linfadenectomía. Y aparte, si tenemos un paciente con una hernia inguinal indirecta o directa, se puede colocar un trozo de malla y así no está en contacto con el intestino, con lo cual es una muy buena opción. Como os he dicho, el abordaje
puede ser trans o extraperitoneal, con una colocación de trócaras en abanico, igual que en la prostatectomía radical laparoscópica o robótica. Nosotros utilizamos en la mano izquierda la pinza bipolar de MicroHans, es un clásico, y en la mano izquierda la tijera. Y pues el ayudante está con un grasper que está traccionando la vejiga hacia arriba y el aspirador. Generalmente pues somos tres cirujanos, el cirujano, el ayudante y el cabo, ¿no? Lo importante es perder el tiempo al inicio para quitar toda la grasa que rodea a la glándula prostática en su cara anterior y en su cara lateral, para ver bien la cápsula prostática, la distribución de los vasos del Santorini y cuándo se distribuyen por debajo del pubis. Sacar bien esa grasa es importante porque es principal, como os he dicho, ver bien toda la cápsula prostática. En vez de poner puntos, como se ponía en cirugía abierta, hemostáticos, los puntos de Grégoire en la parte lateral, a las 5 y a las 7, donde entran los pedículos, y en la cápsula, utilizando una presión de 14 o de 15 milímetros de mercurio y coagulando la cápsula con la bipolar, fijaros que la incisión de la cápsula no va a ser muy, muy sangrante. Entonces, es importante tener esa visión correcta para encontrar el plano entre la cápsula y el adenoma. Este quizás es uno de los puntos más importantes al inicio de la cirugía y de la curva de aprendizaje. Saber que hemos de profundizar un poquito, que no pasa nada por dejar alguna lámina de adenoma pegado a la cápsula prostática para encontrar un plano adecuado. Cuando tenemos próstatas maduras, que decimos próstatas de gran volumen, generalmente la compresión que hace el adenoma contra la porción periférica hace que los planos se disequen bastante. Entonces vamos disecando y después encontramos el plano posterior, que también es importante, puesto que si el paciente, por ejemplo, como en este caso, tiene un lóbulo medio, el abordaje lateral inicial nos va a permitir encontrar el plano. Este lo vamos a poder seguir desde el punto de vista lateral y posterior, y encontrar aquí el lóbulo medio sin lesionar realmente la... Es importante el papel del ayudante en este punto. El ayudante siempre que tiene que hacer contratracción, tienda de campaña continuamente. Fijaros que aquí hemos podido luxar el adenoma hacia arriba y separamos, haciendo una pequeña incisión, la mucosa del trígono, que está a este nivel, de lo que es la cara posterior, lateral y posterior del lóbulo medio, para encontrar el plano posterior que ya hemos encontrado lateralmente. Esto lo podemos hacer perfectamente con tijera. Esto lo hacíamos naturalmente en la cirugía abierta con el dedo, teníamos esa sensibilidad. La laparoscopia te da una cierta sensibilidad también, pero al no poder meter el dedo, aunque hay otros cirujanos, por ejemplo, Richard Gaston, sabéis que Richard tiene unas manos muy largas, y él lo que hace es, en vez de colocar los trócares en abanico, uno de los trócares, el que es el de su mano derecha, lo coloca delante de la cámara, a nivel de la línea media, ¿no? Entonces, una vez ha encontrado el plano posterior por la laparoscopia, quita los trócares, quita el neumo, coloca el dedo a través del trócar de 11 que ha colocado en la línea media y enuclea con el dedo, ¿no? Esto lo hace poco elegante, pero lo hace muchísimo más rápido. Con el robot esto ya no lo hace, eso lo hacía cuando lo hacía con la laparoscopia. Pero yo creo que no hace falta colocar el dedo. Fijaros que aquí, una vez encontrado el plano posterior, se puede ir disecando. Incluso, este es un vídeo un poco más antiguo, pero lo que estamos haciendo ahora es colocar el disector. El disector de ángulo recto grande de 10 milímetros te permite perfectamente separar incluso los apicales de la zona periuretral y encontrar perfectamente el plano de forma bastante a vascular y bastante poco traumática. Este es un gran adenoma, este adenoma pues, ecográficamente pesaba más de 120 gramos. Claro, es que esa es la cara posterior, ahí está el plano. Muchas veces, y esto es importante, y quizá lo hablamos después de acabar de las charlas, hay procesos inflamatorios, sobre todo en estas próstatas grandes que han sufrido a veces infecciones de orina o que se acompañan de litiasis, que hacen que en alguna zona de la próstata se pega a la cápsula, ¿no? Y a veces, al traccionar del adenoma hacia arriba, nos llevamos la cápsula con nosotros. Entonces, a veces, por ser muy intentar ser muy exhaustivo en la hora de sustituir al paciente, quitar el máximo de adenoma posible, a veces esa cápsula queda pegada a la adenoma, sobre todo a nivel apical, y podemos abrir la cápsula. No pasa nada. A veces, incluso, ese desgarro capsular nos permite ver las vesículas seminales por detrás como si estuviésemos haciendo una prostatectomía.
En este caso, lo que vamos a hacer es volver a encontrar el plano correcto de adenomectomía, dejando la lesión capsular en la parte posterior y cerrarlo después a la hora de retrigonizar cerrar la lesión que hemos hecho con la cápsula. Eso a veces nos puede pasar, sobre todo si hay procesos inflamatorios. Fijaros que aquí se va disecando perfectamente, no hemos de tener prisa. Otro de los trucos, si la próstata está muy congestiva, yo siempre aconsejo al paciente y a los colegas que hacemos este tipo de técnica, cuando los vemos en consulta, es si el paciente no está tomando dutasteride o finasteride, darles finasteride. Hay trabajos que demuestran que la utilización de dutasteride y finasteride previo a la cirugía, un mes y medio, dos meses antes de la cirugía, disminuye la vascularización submucosa a nivel de la próstata y hace que los pacientes puedan sacar un poquito. Si no, lo que podemos hacer mientras estamos acabando la enucleación, sobre todo de la cara posterior y de la parte del lóbulo medio, pongo aquí, hinchar el globo de la sonda para disminuir el sangrado, sobre todo a nivel de los apicales. Esto nos permitirá pues, ver si queda algún adenómero pendiente, ver cómo queda el trígono, hacer alguna coagulación puntual con la bipolar a las 5 y a las 7 dentro de los pedículos prostáticos, hacer una coagulación exquisita y más puntual, y después ya abordar la colocación de los puntos hemostáticos. Los puntos que yo coloco son a las 5 y a las 7, los puntos clásicos de Reguard. Generalmente estamos utilizando pues un bicril del 2-0 con una aguja grande, V26. Lo que hacemos es explicar la cápsula prostática y explicar así también la entrada de los senos y de las arterias prostáticas a este nivel. Y también coaptar las arterias de flox que están pues a las 11 y a las 2, ¿no? Que son los cuatro puntos donde puede sangrar la próstata. Los puntos son muy bien diseñados y pues se hace pues eso. El cierre de la cápsula prostática se hace igual que en cirugía abierta, se pueden dar puntos simples, se pueden dar puntos continuos por un bicril también del 2-0. Actualmente con la aparición de la sutura barbada, yo pienso que un bilock del 3-0 puede ser perfectamente útil para cerrar la cápsula prostática, no tienes que hacer nudos. Yo aconsejo hacer dos suturas y acabar la sutura en la parte media para que no nos quede ningún agujerito. Es importante retrigonizar bien. Richard Gaston, por ejemplo, lo que hace es llevar el trígono hacia la uretra para disminuir así el sangrado posoperatorio. Yo pienso que eso es un poco peligroso porque si hay sangrado o te has dejado algún vaso por coagular, puede romper esa sutura y entonces tener algún problema en el posoperatorio, pero bueno, es una opción. La retrigonización lo que hace, como en cirugía abierta, es disminuir la esclerosis de cuello, se ve perfectamente, se ponen los puntos hemostáticos, como he comentado, y se cierra la cápsula prostática aquí, ya veis, con grill, con una sutura continua, con dos hemicontinuas, o si no, con sutura barba. Y generalmente pues colocamos un drenaje de redón o un drenaje aspirativo durante 24 horas y colocamos una sonda de silicona y la dejamos generalmente en la vejiga. Hay colegas que dejan la sonda con el globo hinchado en la celda prostática, que es una buena opción, como se hacía en cirugía abierta. A mí me gusta más dejarlo en el cuello, puesto que la tracción en el cuello hace que, sobre todo cuando el paciente se despierta, que disminuya el sangrado venoso producido por el aumento del Valsalva pues, al despertar, sobre todo si tenemos un grupo de anestesia que no colabora y que no nos ayuda en un despertar suave. Y eso es todo. Muchísimas gracias. ¿Hola? ¿Se oye? Vale, gracias. Activa el micrófono, Alfonso. No. ¿Ahora? Bueno, sigo yo. Nada, muchas gracias, Antonio, por la presentación. Alfonso, no sé qué problemas tiene con el micrófono. Bueno, una presentación muy buena, que nos ha explicado muy bien. La patología y la técnica quirúrgica. Y vamos a pasar a la vertiente robótica.
Nacho Moncada, es practicante del milling, en este caso robótico. Me imagino que también hacías milling abierto, y ahora lo haces robótico de una manera excelente. Yo soy muy fan del milling abierto. Bueno, el milling abierto, como ha explicado Antonio Rosales, es una gran técnica, es una técnica que es muy efectiva. Curiosamente, ahora parece que se tiende la cirugía robótica a hacer pues más la transvesical, ¿no? Lo que era el Freyer. En los tiempos en los que yo aprendí con mi maestro Carlos Hernández, pues un poco se menospreciaba el Freyer, ¿no? Se parecía que si no era milling, era una técnica un poquito menos fina y tal. Pero bueno, no sé si se ve ahora mi presentación o no. Sí, ya la tenemos. Así que adelante. A ver, voy si la pongo en... ¿Está? Perfecto. Muy bien. Bueno, pues yo voy a explicar cómo hacemos nosotros la adenomectomía robótica. Me ha gustado mucho la presentación tanto de Antonio Rosales como la de Estefanía Linares, porque, bueno, pues efectivamente nos ha hablado un poco de primero la patología, pero también pues la técnica de milling, ¿no? Y bueno, pues lo que hacemos nosotros, por lo menos en la cirugía robótica, es reproducir exactamente lo que ella ha contado del milling abierto, y es absolutamente parecido o calcado a lo que hace Antonio Rosales en su práctica con la laparoscopia, ¿no? Quería empezar poniendo pues lo que dicen las guías de la Asociación Europea de Urología, y que, bueno, basado en estos artículos, como el de Sotelo de 2008, más los más recientes, pues, confirman que la prostatectomía simple, mínimamente invasiva, es decir, tanto laparoscópica como robótica, es factible en hombres con próstatas por encima de 80 mililitros. Yo también estoy de acuerdo que 80 mililitros pues se puede hacer perfectamente una resección bipolar, un láser verde o cualquier otra cirugía. Pero bueno, aquí pues hablan de próstatas de más de 80 mililitros que necesitan un tratamiento quirúrgico. Sin embargo, pues necesitan más ensayos clínicos para, digamos, aclarar más el papel que pueda tener esta prostatectomía simple mínimamente invasiva. Lo que compite, digamos, esta cirugía ahora, la cirugía mínimamente invasiva, es con el láser de Holmium, ¿no? Quizás es la técnica que puede abordar esas próstatas mayores de 100, 120 mililitros, y que, bueno, pues o nos planteamos o lo hacemos abierto o lo hacemos mínimamente invasivo, le hacemos un láser de Holmium, ¿no? En algunos sitios, pues el láser de Holmium se hace con muchísimo expertise, como hace Alfonso Jimeno. En otros sitios, como es en mi caso, yo pues realmente no soy capaz de hacer eso con láser de Holmium, y prefiero hacer pues un milling robótico, ¿no? Hay muchas, bueno, no muchas, pero en fin, hay bastantes publicaciones que hablan un poco de la robot asistida, ¿no? De la prostatectomía simple asistida por robot. Y a estas publicaciones que muestro aquí, pues cada una hace un poco una técnica algo distinta de lo que yo hago. Por ejemplo, esta publicación de alemana pues hace una aproximación, un approach extraperitoneal. Yo he intentado hacerlo extraperitoneal, que tiene alguna ventaja. La ventaja fundamentalmente es que no necesita tren de Lemur. Puedes hacer perfectamente un EMO sin tren de Lemur y, digamos, eso se mantiene en ese espacio de rectius extraperitoneal. El problema es que es más difícil encontrar el plano, te puedes mover peor, tienes menos sitio para los trócares, y la verdad es que, en fin, las veces que lo he intentado no me he quedado muy contento. Hay otras técnicas que utilizan el abordaje transperitoneal, como hago yo, y como hemos visto en el vídeo de Antonio Rosales. Hay otros que utilizan el abordaje transvesical, bueno, hacen una movilización de la vejiga y una cistostomía vertical, y luego entran a la vejiga y desde ahí se hace la enucleación de la próstata. Hay otros que hacen otro tipo de abordaje también transvesical. A mí personalmente el transvesical no me gusta. Me parece que no tienes un buen acceso a los lóbulos apicales, a la zona apical, que es una zona
sensible, porque hacer esa parte, digamos, demasiado a ciegas o demasiado contracción puede dar lugar a que haya problemas de continencia. También es verdad que hablo un poco desde el plano teórico, porque yo no he intentado hacerlo transvesical. Me parece que abrir la vejiga me da un poco de cosa. Y me recuerda, como decía antes, lo que decía antes de Carlos Hernández, me recuerda un poco al Freyer, y me parece que, en fin, no quiero menospreciar, pero es una técnica un poco más ciega, ¿no? Donde, bueno, pues básicamente se hacía todo con el dedo, sin ninguna visión real de la zona que queríamos abordar, ¿no? Y luego hay algún artículo, este de Portiglia, que hace lo que llama la adenomectomía pura, es decir, conserva la uretra, conserva la mucosa uretral desde el cuello hasta, en fin, su continuidad con la uretra, digamos, más distal, y quita el adenoma. Realmente lo que quita es... Y yo también he intentado hacer alguna vez esto, y de hecho lo que he hecho ha sido conservar el suelo de la uretra, es decir, lo que llamábamos en los tiempos, que yo supongo que se seguía llamando, una técnica de Madigan, ¿no? Que era preservar la uretra, la continuidad de la uretra, pero solamente el suelo, no la parte de arriba. ¿Por qué? Porque realmente, cuando yo lo he intentado hacer, la uretra en la cara anterior y un poco ya más distal, es básicamente un papel de fumar, es una cosa ultra fina, y me da miedo dejar eso, pues realmente sin sostén, sin ningún tipo de sostén. Y bueno, no creo que tenga ninguna ventaja conservar eso, sino, bueno, pues quitar la cara anterior y tal. Pero en fin, a pesar de todo, creo que es más complicado quirúrgicamente y no tiene ninguna gran ventaja. Quizás que no tienes que trigonizar o retrigonizar como hacemos habitualmente. Por lo tanto, esas son las distintas técnicas que hay. Hay muchos, digamos, otras publicaciones con muchos casos. Aquí veis, bueno, pues curiosamente, los dos primeros, Sotelo, cuyo tamaño medio de próstata era de 50 gramos, que, bueno, pues realmente serían próstatas pequeñas que se hubieran podido abordar con cualquier otra técnica. Y hay esta otra publicación de Yu, también en 2008, pues que resecaba más de 300 gramos de media, ¿no? La mayoría están entre eso, entre 80, 100, 100 y pico. Nosotros lo hacemos a partir de 100 o 120 gramos, ¿no? Más bien 100, excepto que el paciente, pues bueno, pues prefiera hacer una técnica transuretral y no quiera someterse a una robótica, que por otra parte, pues también es, por lo menos en nuestro caso, es un poco más cara, pero bueno, en fin. Tampoco estamos hablando de arruinar a ninguna familia, simplemente, bueno, pues es un poco más. Y luego, desde el punto de vista de la estancia, pues están todos alrededor entre 2-3 días como mucho, y la duración de la sonda de Foley, pues entre 7 días y 3-4 días. Por tanto, es más o menos lo que todos hacemos. Nosotros, efectivamente, tenemos el paciente 2 días, entre una tarde, el día siguiente completo, y la otra mañana, son básicamente 2 días, no llega nunca a 3 días, y mantenemos la sonda típicamente una semana. Podríamos quitarla a los 5 días, sin duda alguna, pero bueno, ya pues lo tenemos un poco rutinariamente establecido, que vienen a la semana siguiente, le quitamos la sonda, le quitamos las grapas de las incisiones de los trócares. Y eso es como funcionamos. Hay, bueno, pues estudios de adenomectomía robótica que compara esta técnica con algunas otras. La más, digamos, interesante, o las más interesantes, son las que comparan con el OLED, porque realmente es, digamos, su competencia, ¿no? Y bueno, pues con el OLED los resultados son similares, excepto que, y ahora lo veremos en algún otro estudio, excepto que con el OLED pues, hay una mayor incidencia de incontinencia temporal, seguramente, pero mayor incontinencia que con la cirugía robótica o con la cirugía mínimamente invasiva, y hay una mayor incidencia de estenosis de uretra. ¿Por qué? Pues por, como ha dicho el doctor Rosales, pues se manipula, sobre todo si la próstata es grande, se tiene que hacer mucha fuerza o apalancar mucho en el esfínter urinario, en la zona del plano de la zona esfinteriana, y muchas veces pues se lesiona el esfínter de esa manera. No tanto con el láser, sino con la manipulación, las tracciones, la fuerza excesiva
pues para, digamos, encontrar desde el Beru ese plano capsular. Por lo tanto, eso daña el esfínter y daña la uretra y puede producir pues este tipo de complicaciones que no se ven con la cirugía mínimamente invasiva. Esta imagen ya la hemos visto, la ha enseñado el doctor Rosales. Bueno, pues habla un poco de este estudio multiinstitucional europeo-americano y que, bueno, pues un número de autores, pues lo que se ve es que antes efectivamente pues había mucha cirugía o había más laparoscópica y ahora se tiende a hacer más realmente robótica. Eso termina esa serie en el 2014, ahora mismo que han pasado 7 años desde el 2014, pues esto se ha multiplicado. Nosotros tenemos una experiencia bastante buena, bastante interesante, hemos hecho más de 100 casos de milling robótico y si bien al principio pues teníamos un poquito más de dificultades, la verdad es que ahora se hace de una manera muy rápida, de una manera muy reproducible, realmente con muy poco sangrado y es una cirugía francamente sencilla para una persona que pueda tener experiencia en la cirugía robótica, ¿no? Evidentemente es una buena técnica, por otra parte, para aprender la robótica, ¿eh? Porque las posibilidades de que se complique y de que haya, digamos, una incontinencia o haya pues una disfunción eréctil no esperada, etcétera, pues son realmente muy poco probables, ¿no? Lo que viene a decir esta publicación es que el uso de la tecnología robótica para esta indicación específica pues se puede considerar en centros en los cuales hay un programa robótico ya establecido y que para otras indicaciones, pues, lógicamente para la prostatectomía o para la parcial de riñón o para la cistectomía ileovejiga y por lo tanto, pues al final es una arma más que disponemos en los sitios donde hay robótica y que, bueno, pues se puede hacer un papel muy interesante. Os voy a poner un vídeo de la técnica tal como la hacemos nosotros. Hacemos un abordaje transperitoneal, utilizamos 5 trócares, 4 son los robóticos, el que está por encima del ombligo es el trocar de la óptica y luego ponemos 2 trocares robóticos a la izquierda y 1 a la derecha más y luego un trocar de ayudante de 11 milímetros. Esos son, digamos, los trocares que utilizamos. Hacemos exactamente, digamos, la misma inicio de la operación, que es, bueno, pues disecar la grasa que hay delante de la cara anterior del adenoma, de la próstata. Y nosotros tampoco damos puntos de hemostasia previos, los puntos que se dan en el milling abierto, quizás porque aquí el sangrado, aunque también hay, lógicamente, es menor. Hay sangrado cuando se utiliza el aspirador, porque el hecho de que estemos trabajando bajo una presión de 14-15 milímetros de mercurio de CO2, pues evita que haya un sangrado venoso. Pero, en fin, si el que maneja el aspirador pues baja la presión aspirando, pues hay un poquito más de sangrado. Por eso muchas veces decimos no aspires. Pero realmente el sangrado se produce cuando abrimos ese plano donde están los vasos del plexo de Santorini, pero que, ya digo, no hay que coagular específicamente, sino simplemente, bueno, pues dejarlos porque la propia de aumento del CO2 va a colapsarlos en un momento dado. Y luego lo que hacemos es intentar encontrar el plano que se hace más fácilmente, lógicamente, con el dedo, pero que con la robótica y con el manejo que podemos tener, pues es relativamente sencillo también. Lo que hacemos es, digamos, intentar rodearlo a un lado y a otro, conservando una cápsula, como decía el doctor Rosales, lo más consistente posible, no dejar un papel de fumar de cápsula, porque eso puede que producir desgarros de la cápsula, y lo que hacemos es ir pues primero en la zona más proximal, luego en la zona más distal y buscar este plano que realmente a veces al principio pues cuesta un pelín más porque lógicamente hay que encontrarlo, nos movemos con la pinza ProGrasp, tiramos del labio distal de la cápsula y bueno, pues aquí ya vamos claramente viendo que ahí parece que está el plano del adenoma, ¿no? El plano del adenoma es un plano avascular, es un plano que no nos tiene que sangrar, ¿vale? Que no tiene que sangrar porque realmente no tiene vasos, es simplemente una zona, como digo, avascular, ¿no? Aquí parece que está bastante claro. Y luego yo recomiendo ir, pues una vez que ya lo tenemos aquí insinuado, irnos al cuello. Aquí estamos yéndonos al cuello ya y estoy intentando identificar el cuello, separar
un lóbulo y otro, nos hemos traído hacia nosotros el labio, digamos, más proximal de la cápsula, y aquí abrimos ya el cuello. Al abrir el cuello, pues vamos a encontrar la sonda ahí abajo. Estamos encontrando la sonda y terminamos de cortar el cuello. No queremos dejarnos mucha cantidad de tejido. Ahí, por lo tanto, pues abrimos el cuello, vemos la sonda, ni siquiera todavía la hemos sacado, la tenemos ahí abajo, y ya, pues llega un momento que la sacamos. Este paciente tenía un pequeño lóbulo medio, no muy grande, pero tiene ese lóbulo medio. Lo que hacemos es abrir la mucosa encima del lóbulo medio para encontrar también este plano. Este paso yo creo que es crucial, encontrar este plano aquí, porque ya es el que nos va a llevar de la mano a el plano de enucleación lateral y posterior. Y es muy importante, es mucho más que, aunque nos cuesta más encontrar el anterior, este plano es el plano clave para encontrar ese espacio, como digo, avascular, donde vamos a hacer una enucleación casi, casi como si la hiciéramos con el dedo, ¿no? Lo vamos a ver enseguida, como ya empujando con la tijera hacia arriba, pues vamos encontrando este espacio que nos permite separar esta zona, la zona, digamos, transicional de la próstata, de la zona periférica. Lo que vemos típicamente en una resonancia magnética de una próstata, una multiparamétrica, que es cómo se delimita la zona transicional de la zona periférica, pues lo que nos llevamos es la zona transicional y dejamos la zona periférica en toda, digamos, la cara posterior y la cara lateral. Ahora lo vamos a ver con más detalle. No sé si la imagen es buena, porque a veces con el internet, pues la imagen va un poquito a saltitos y no es perfectamente nítida. Pero como vemos aquí, ya tenemos ese plano que es básicamente avascular. ¿Qué pasa cuando llegamos hasta aquí? Pues que ya la pinza que tenemos de agarre, el Prograsp, no tiene suficiente fuerza para tirar del adenoma. Entonces, lo que hacemos, lo que incluimos en nuestro armamentario es la pinza que utilizan los ginecólogos para tirar del útero, que se llama tenaculum, la pinza tenaculum. Es la que metemos ahora, esa es el tenaculum, y nos permite agarrar de una manera mucho más, digamos, firme y sin que ya se escurra hacia abajo el adenoma, y ya pues es básicamente coser y cantar, porque son casi 5 minutos de enucleación. Ahí veis cómo estoy dejando abajo la zona periférica de la próstata y estamos empujando hacia arriba pues la zona transicional, el adenoma realmente. Se ve muy bien ese plano, como veis es una cirugía absolutamente, es un plano que no tiene vasos, por tanto no hay sangrado. También eso nos permite primero que no hay sangrado si uno ha encontrado el plano bueno, porque realmente los vasos no los llegamos a ver, no hay vasos que estén entrando directamente aquí, ¿no? Por tanto, tampoco, quizás aquí en la zona más lateral a veces nos encontramos alguna arterita capsular, pero no los vasos grandes que nos van a hacer sangrar, y por tanto nosotros no damos puntos de hemostasia. Nosotros le llamábamos de Badenoch, no sé cómo otros se llaman de otra manera. Esto ya es la zona apical. Como veis, se podía disecar perfectamente la zona apical. Antes, que este vídeo es un vídeo que tiene un poquito de tiempo, embolsábamos y luego había que hacer una incisión en la óptica. Bueno, esta es la retrigonización. Antes teníamos que hacer una incisión en donde estaba la óptica para sacar el adenoma. A veces una incisión grande, porque el adenoma es grande, o lo partíamos en dos o en tres para que no fuera tan grande, pero claro, había que utilizar dos o tres bolsas. Ahora estamos morcelando y quería también mostrar algunas imágenes de la morcelación. Bueno, la trigonización, como veis, es pues realmente lo mismo que se hace en cirugía abierta, lo que pasa que como encima no sangra, pues se ve perfectamente y vemos lo que tenemos que hacer. Una vez que hemos hecho eso, pues simplemente ponemos la sonda en su sitio, nosotros dejamos también el globo dentro de la vejiga y cerramos la cápsula con un V-lock. Hacemos normalmente uno. En este vídeo, curiosamente, pues hacía dos semisuturas con V-lock, pero bueno, se puede hacer perfectamente con una, eso es un poco a gustos, más rápido hacerlo con una nada más, pero bueno, es lo mismo. Esta es una de 15
centímetros y bueno, pues tienes que hacer dos para hacer una sutura más estanca. Luego lo que hacemos es directamente pues chequear que no hay fuga, que está estanco y por lo tanto pues con eso damos por terminada la intervención. Como veis, pues bueno, no hay ningún sangrado, el sangrado que se produce es absolutamente mínimo y bueno, pues es nosotros sinceramente no sé si hemos tenido que transfundir un paciente o dos con próstatas enormes que a lo mejor hemos dejado zonas que no que han sangrado. Aquí pongo este pequeño clip de vídeo donde vemos cómo también se puede sacar perfectamente cuando hay un lóbulo medio grande. Este tenía un lóbulo medio enorme que vamos a sacar con el tenaculum, tiramos de él, casi no tenemos sitio porque ya tenemos ahí la pared abdominal, pero bueno, si le empujamos la vejiga, el cuello de la vejiga hacia abajo y ampliamos un poco la comisura para ampliar el cuello y ampliar que nos permita sacarlo, pues sacar el lóbulo medio. También podemos, lógicamente, con la óptica de 30, pues explorar la vejiga, chequear que no hay cálculos, que no hay de ninguna otra patología. ¿Veis? Este es el lóbulo medio, cómo lo vamos extrayendo de la vejiga, lóbulo grande. Y que bueno, pues, pues ahora simplemente vemos perfectamente cómo se delimita bueno, pues en la zona del final del trígono, de donde empieza el lóbulo medio. Podemos ver perfectamente, aquí en este caso ahora mismo no, pero en fin, se pueden ver perfectamente dónde están los meatos para que no, bueno, pues porque aquí van a quedar cerca, lógicamente, no dañarlos, no coagularlos, no cortarlos, y simplemente, pues aquí, lo mismo que hemos hecho antes, a través de este lóbulo medio, pues encontrar ese plano posterior que ya nos conduce a la cara posterior y nos conduce a los lóbulos laterales. Bueno, esta es la parte de la morcelación que es muy interesante. Utilizamos esta bolsa, es una morcelación intracavitaria, digamos, pero lo que hacemos es coger esta bolsa, esto no es un invento nuestro tampoco, es de los ginecólogos, ¿vale? Lo utilizan para morcelar las adenomas, como se dice, los fibromas uterinos, ¿no? Las, esto, no recuerdo cómo se llama, los fibromas uterinos. Nos metemos la bolsa dentro de la cavidad abdominal, ¿vale? Ahí tenemos la próstata. Curiosamente, este día no nos funcionaba bien el grabador de vídeo que tenemos, que es muy bueno. Pero bueno, resulta que se cayó y no estaba funcionando bien. Metemos la bolsa. Esa bolsa tiene una boca grande y una boca chica. En la boca grande, a través de ella, metemos la próstata. La metemos dentro y esa boca, con una pinza, la sacamos por el trocar del ayudante, al que le hemos quitado el trocar, ¿vale? Le hemos quitado por el agujero, digamos, de trocar, pero le hemos quitado el trocar, ¿vale? Sacamos esa boca por ahí. ¿Por qué por ahí va a ir el morcelador? Por ahí va a entrar el morcelador. Y luego la otra boca chica la sacamos a través de uno de los orificios del trocar de robótica y como tiene una especie de dedo, lo metemos el trocar dentro y volvemos a poner el trocar en su sitio. Y ahora hacemos el neumo. Como hemos cerrado la bolsa en un lado y aquí está cerrada también, ponemos el neumo en esta, digamos, en esta entrada y se produce el neumo, es decir, la bolsa se llena de aire. Lo que se llena de aire no es el abdomen, sino la bolsa. Es decir, vamos a trabajar, además es una bolsa gordita, o sea, que tiene una buena consistencia, que no se pincha, no se rompe fácilmente, es gorda. Y ahí metemos este morcelador que se llama Versator, que tiene una pinza, que es lo que está metiendo aquí, este es David Subirá, está metiendo la pinza para agarrar el adenoma. Nosotros vamos mirando con la óptica que tenemos metida en el otro lado, con la pinza agarra el adenoma y con la pistola esa que hay, a través de la cual está metiendo esa pinza, pues se activa con un pedal ese morcelador. Como veis, lo que hace es comerse y sacar verdaderas morcillas, es decir, trozos alargados de tejido que salen a través de ese tubo. ¿Veis? Ahora se vuelve a sacar, a tirar de él para atrás, se agarra con la pinza y se morcela, es decir, nos vamos llevando con la pinza, nos vamos, y con ayuda de ese corte, nos vamos llevando toda el adenoma. Realmente son 5 minutos sacar, en este caso eran pues 300 gramos de próstata, como veis ahí en ese son chorizos alargados de próstata, en este caso, como veis, una próstata muy grande, de más de 300 gramos, que han salido a través de un orificio de trocar. Por lo tanto, estamos evitando, de esta manera,
pues hacer una incisión. Este es, ¿se ve? ¿Se ve la presentación ahora? Vale. Bueno, pues este es un poco el sistema de morcelación. Desde que hacemos esto, la verdad es que somos todavía menos invasivos porque, bueno, pues no tenemos que hacer esa incisión, que a veces es grande, para sacar una adenoma, que bueno, realmente nos da igual llevarlo a anatomía patológica morcelado, como se hace con la técnica de Ohler. La verdad es que estamos contentos con este uso. Antes decía un poco la comparativa del OLEP, tampoco voy a entrar más en ello. Y voy a terminar con esta diapositiva. Estas son un poco las conclusiones. Yo creo que se puede conseguir con la técnica mínimamente invasiva la eficacia del histórico gold standard, que es la técnica de milling. Desde mi punto de vista, ese es el gold standard, no tanto el Freyer, que es bueno, pues la otra opción de hacer robótico a través de la vejiga, que tiene un buen perfil de seguridad, que hay muy pocas escasas complicaciones, muy pocas transfusiones, por lo menos en nuestra experiencia. Es mínimamente invasivo, una hospitalización muy corta, 2 días, bueno, muy corta, corta, podría ser más corta, podría hacerse ambulante, pero realmente, pues bueno, creo que el tener al paciente con una sonda, ponemos típicamente un lavado, aunque el lavado pues realmente sale muy clarito, y que bueno, es digamos un día de recuperación y luego a casa. Posibilidad de tratar otras alteraciones vesicales como divertículos, piedras, la hernia que comentaba el doctor Rosales y que también pues algunas veces hemos colocado mallas también en el cáncer de próstata, lógicamente, la prostatectomía, pero en fin, puedes tratar cualquier otro tipo de patología, que es una curva de aprendizaje muy corta porque es una técnica quirúrgica sencilla para los cirujanos que ya hacen robótica, que hacen prostatectomía radical y que, por lo tanto, en ese tipo de circunstancias no tiene gastos en equipo adicional, excepto ahora que hemos añadido el morcelador este, que tampoco es tan caro, sale aproximadamente unos 300 euros el dispositivo, la bolsa. Ahora, esa bolsa que hemos visto ahí es una bolsa grande, tiene una bolsa mediana, pero hay una bolsa pequeña. Nosotros no necesitamos bolsas excesivamente grandes, como pueden utilizar los ginecólogos para miomas excesivamente grandes. Nosotros utilizamos una bolsa más pequeña, pues meter próstatas de... Esta tiene, me parece, que hasta un litro y medio de capacidad, por tanto, pues tiene más que de sobra para poner cualquier adenoma y que, bueno, pues convierte la técnica todavía adicionalmente en menos invasiva y digo que cuesta aproximadamente unos 300 euros, una cosa así. Tanto nosotros lo hemos incorporado en nuestro armamentario y bueno, pues yo creo que es algo que tiene un valor añadido el hecho de no tener que hacer esta incisión extra en estos pacientes. Y bueno, eso es todo por mi parte. Agradezco mucho otra vez la invitación al doctor Castillón y a esta escuela de la laparoscopia y robótica, que yo creo que hace una labor encomiable y que bueno, pues que le animo a que siga muchos años con esto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Moncada. Desde luego, el caso que nos has presentado habría sido muy difícil incluso para un experto lepero. Ha sido muy bonito. En una próstata de 300 gramos, yo creo que tiene una buena indicación de prostatectomía laparoscópica o robótica. No obstante, hay algunas cosas que comentaremos más adelante en tus comparaciones, pero claro, creo que... No son mías, son publicaciones. Yo no las he hecho. Yo no he hecho ningún estudio. Pero bueno, entiendo que no estés de acuerdo. Bueno, luego lo podemos comentar. Enhorabuena. Muchas gracias. Muy bien. Enhorabuena. Una excelente presentación. Y vamos aprendiendo detalles técnicos de cada uno de vosotros y soluciones a los problemas que presenta la cirugía. Y ahora vamos a pasar al abordaje robótico transvesical. Nos lo va a presentar. Vamos a poner un vídeo pregrabado del doctor Erden Kanda y luego ya pasaremos a la discusión. Erden, vamos a ver si efectivamente esos prejuicios que tenemos, los que no hacíamos Freyer abierto, se transfieren a la cirugía robótica o realmente, como se ve en tu vídeo, tenemos una excelente también visualización y un campo quirúrgico que permite tanto la enucleación como luego la reconstrucción. Adelante. Vamos a ver el vídeo y luego discutimos.
Hello. Today I'm going to talk about robotic adenectomy for BPH. And we have a 70-year-old patient with obstructive urinary tract symptoms who is on alpha blockers, PSA around 4, and the uroflowmetry parameters are quite decreased with high residual urine. And two previous prostate biopsies were benign. This is the multiparametric MRI showing around 200 grams of prostate with PI-RADS 2. And we used Da Vinci Xi with four robotic arms. And the operation time was about 150 minutes with an estimated blood loss of about 250 cc, and the final pathology was again BPH. These are the port sites, as we can see. We used the fourth arm on the right hand side, and we've got one assistant port on the left hand side. Following entering into the abdomen, we initially incised the bladder transversely, and stepwise we pass all of the layers of the urinary bladder until we enter into the bladder. And it's important to use the fourth arm efficiently in order to lift up the bladder in order to have a better exposure. And we can see we incise the mucosa and then enter into the bladder. So this is the bladder inside, and we can go into the bladder with the lens and with the robotic instruments. We can identify the ureteral orifices, and here is the enlarged prostate enlarging into the bladder, and then we make a circular incision on the mucosa of the prostate like we see here, and the bedside assistant is helping me in order to retract the bladder down in order to make a better exposure. And then we make further dissection of the adenoma and the mucosa. For the bleeders, we can easily apply bipolar or monopolar cautery. And what we do here is we try to identify the tissue plane between the capsule and the adenoma. So the intra-abdominal pressure is about 12. In case of any bleeders, we can increase the pressure. So we can nicely enter the tissue plane between the adenoma and the capsule, and we release the prostatic adenoma. So we now shift the fourth arm into the urinary bladder and hold the prostatic capsule and lift it up in order to make a better exposure. And we can stepwise release the BPH adenoma throughout the capsule. Because we are able to see the details of the anatomical structures with the 3D enlarged vision, we can easily identify the correct plane of dissection and release the connections between the prostatic adenoma and the capsule. And circumferentially, in a stepwise manner, we are releasing the adenoma from the capsule. And the fourth arm is always helping me in order to change the angle of the adenoma. We can shift it to the right or to the left, to the up or down, in order to better see and identify the tissue place. I like using close-up vision, so it's an extra magnification that I use. And I like using all of the arms, especially using the fourth arm, is very helpful. So I'm going to show you the first part, the right side and the apex. The rest of the surgical procedure is just the similar to the remaining part. And now we proceed in a stepwise manner to the apical direction. In order to better see the planes, I have shifted my fourth arm a little bit backwards in order to lift the prostatic capsule up in order to see the tissue plane between the prostatic capsule and the adenoma itself, so I can proceed easily. Now I have changed the position of the fourth arm again in order to better proceed with the anatomical details. And for the small bleeders, I'm able to coagulate them in order to prevent bleeding. Now I'm able to easily release the adenoma,
see the details and proceed to the apex. So we can see that the adenoma has been released circumferentially, and our aim is to take the prosthetic adenoma out throughout the capsule of the prostate. So I can use my left hand, the Maryland bipolar forceps, like a right angle in order to make a proper dissection. And for the connections between the prosthetic adenoma and the capsule, we can easily make delicate dissection, see all the details, and complete the dissection. Again, I have just shifted the position of the forearm in order to prepare a better vision for myself. And circumferentially, I am now dissecting the adenoma from the surrounding capsule. And now I shifted to the 6 o'clock position, working at the bottom. So I'm trying to lift the adenoma up from the prosthetic capsule. In order to do that, I am using my forearm in order to hold the prostate and lift it up, so I can work with my two hands at the bottom without interfering with the other tissues. So it's not a very difficult procedure. Compared to the open, we can see every detail of the prostate, every connection, every vessel, so we can coagulate it without causing bleeding. So that's why the estimated blood loss is less compared to open surgery. And I completed the bottom part and shifted to the left part. So I'm proceeding with the dissection of the left part. And in order to see it better, my forearm holds the prostate and lifts it to the right side, so I can see the left side better. And throughout my dissection, when I go to the up, my forearm goes to the up and lifts it up, so I can see the 12 o'clock position overlying the prosthetic adenoma better. So it's a good to efficiently use the forearm during this type of surgery. Therefore, I will definitely suggest to use all of the arms of the surgical robot. I'm using a 0 degree lens here in this procedure, but you can always shift to 30 degrees lens up and down in order to make a better vision if you need to. So we can see that the adenoma has been quite mobilized in a circumferential way. So it's coming into the bladder, and I'm applying gentle traction with the forearm, shifting it to the right, to the left, to the bottom, or to the up, so that I can work around at the deeper layers easily. So at this stage, I need to see the apex, which might be the most important part of the surgery. So in order to see it better, I have decided to cut through the prosthetic adenoma at the 12 o'clock position, so I can see where the Foley catheter enters into the prostate. That will be the prosthetic urethra, because starting from there, there will be the external urethral sphincter. In order not to injure the sphincter, in order to preserve it, we need to see it. And if we need to see it better, sometimes I transect the prostate at the 12 o'clock position, so I can see the apex better. That will prevent me inadvertently injuring the sphincter. So I'm very much close to the apex. And because I have transected the prostate into two pieces, right and left,
I can better see the most distal part of the prostate. And again, I'm using the fourth arm in order to make a traction on the prostate. So this is the tip of the apex, and starting from there, we know that there might be sphincter very closely located. So without touching the sphincter, we have completed releasing the prostatic adenoma. And the left side has been removed into the bladder and into the abdomen. And now we are doing the same thing for the right side. And the whole adenoma is taken into the bladder and into the abdomen. The next step is to perform hemostasis in the prostatic capsule. So this is the prostatic capsule that we can see the details. For the bleeders, you can apply either bipolar or monopolar cautery, so you can have a good hemostasis because you can see the prostatic capsule with a 3D magnified vision in details. You can apply a sponge in order to get rid of some blood tissue. It's helpful for the surgeon, and continue performing the hemostasis. Again, fourth arm is lifting up the capsule up in order to make a better vision for the surgeon. This is the cut end of the prosthetic urethra. So if he can preserve it, it could be helpful. I try to reconstruct the prosthetic urethra and the bladder neck by using a 3-0 barbed suture. It leads to a good hemostasis, and starting from the 6 o'clock position, I'm going to use 2 barbed sutures, start from the 6 o'clock position and go to the 12 o'clock position. While doing that, we should keep an eye on the ureteral orifices, because we can easily and inadvertently injure the ureteral orifices that we do not want to do. So in order to not to cause this problem, I always check where the ureteral orifices are and try not to injure them. And now I have the second barbed suture, and starting again from the 6 o'clock position and reconstructing the prosthetic urethra and also the bladder neck. And I will go to the 12 o'clock position on both sides, make a good circular hemostasis of the bladder neck. Because of using the barbed suture, it makes a very good hemostasis. So the pressure is about 12, and we do not see much bleeding, only small oozing coming off, which is not a big deal. And again, I'm checking the ureteral orifice in order not to pass through with the needle. And while doing the bladder neck reconstruction, I'm first taking from the prosthetic capsule and then bladder mucosa as a whole piece to make a better reconstruction and hemostasis. We can also see the thickened prosthetic capsule in this particular patient. So I have started from the bottom, from the 6 o'clock position, and now going to up to the 12 o'clock position in a stepwise manner. So this is the 12 o'clock position. And we are about to complete the hemostasis by using 3-0 barbed suture.
So you can as well perform and complete this reconstruction even using only one suture, depending on the size of the circular bladder neck. Now I have shifted to the initial barbed suture, and again I'm taking from going through the prosthetic capsule first, then through the bladder mucosa, and going from 6 o'clock position to up, and then I'm going to tie both sutures to each other in order to complete the hemostasis and the bladder neck reconstruction. So we have almost completed it, and the needles are cut and taken out. So we can see that we don't have much bleeding, and then we need to introduce the urethral catheter. So this is a 22 French three-way urethral catheter that we have inserted and distended its balloon. Then the next step is to close the urinary bladder, and again it's going to be a double layer closure. I will use a similar suture that I used for bladder neck reconstruction and hemostasis. This is a 3-0 barbed suture. The first layer involves the mucosa and the muscle layer, the detrusor muscle. And it's almost completed. Because of using the barbed suture, you have efficient hemostasis and bladder closure. Then we will distend the bladder in order to see if there is any leakage. So for this case, we don't have any leakage. If there is any leakage, we can always apply additional sutures. And again, we have another barbed suture in order to close the peritoneum at the level of the Douglas porch over the incision. So stepwise, we have completed closing the peritoneum over the bladder, and we are almost finished. And the needles are taken out, and the tissue and the sponge goes into the endobec to be sent for pathology. Then lastly, we will insert an abdominal drain. So this patient was discharged on postoperative day 3 without any complications. The pathology was BPH. Thanks very much for the attention. Muchas gracias, Erdem. Thank you very much, Erdem, for this fantastic presentation. We can go now for the discussion time. Por cortesía, vamos a empezar hablando en inglés. Vamos a hacer nuestras preguntas al doctor Carden. Y luego podemos utilizar también el español. A gusto de cada uno de los ponentes. Perdón. Well, now we have seen both techniques, transvesicals and milling technique, transcapsular technique. Have you tried both techniques, Erdem? Or you directly went to the transvesical technique? First of all, thanks very much for the invitation. Although my Spanish is not very good, I have followed all the talks and I have understood most of the details. Wonderful presentations. I haven't tried the milling technique, and I would love to do that. I think it has got many advantages. I haven't done any milling open case in the past, so my first milling case hopefully will be robotic. I'm very comfortable with the transvesical one. I'm doing transperitoneal and also extraperitoneal. The one that you are experienced is the easiest one for you.
So I'm very impressed with the Millen approach, and I will follow and look for a case to go for it. That's good. Dice el doctor. El doctor Kanda dice, para los que no entiendan inglés, que él es de una escuela de Freyer y no tiene experiencia con Millen abierto, y su experiencia robótica ha sido con el abordaje transvesical, pero que y esa es la grandeza de estos webinars y el intercambio de conocimiento, que después de ver la exposición de Nacho Moncada, pues que seguramente lo ataque por vía transcapsular en alguno de sus próximos casos. Nacho, un comentario. Just you know, to my comment will be that I never did a Freyer case, an open Freyer. So we are in the same but the opposite case. So that is funny. But I see that the majority of the surgeons doing adenomectomy are doing the transvesical technique. I don't know why it's more popular than the milling technique, transcapsular. I think transcapsular has some advantages. And at the end of the day, you don't open the bladder because I don't know. I don't think it's necessary. The only inconvenient you have is that you have to drop the bladder, and that is maybe taking like 15 minutes, no more than that, or 10 minutes. But everybody is doing that when you're doing the radical prostatectomy. But that is the only drawback of this technique. But the rest, I think, is you have more advantages than disadvantages. I agree. I fully agree. I will search for a case, and as soon as I have a case, I will try it. Very, very impressive surgical procedure. Thanks very much for sharing. Thank you. Thank you for saying that. Antonio, tú que tienes experiencia en las dos, robótica y laparoscópica, ¿qué mejoras has conseguido de la técnica robótica que has podido aplicar a la laparoscópica? Porque me imagino que hacéis ambas, porque el ver la cirugía robótica te da muchas armas, ¿no? El detalle, la precisión, luego la puedes aplicar en la laparoscópica, ¿no? Yo aprendo mucho de los cirujanos robóticos para mis laparoscopias. ¿Cuáles son los tips que tú piensas que has transferido del robot a la laparoscopia, tu técnica? Activa el micrófono. Yo no hago robot. Sigo sin hacer robot. Entonces, sigo haciendo laparoscopia. Llevo unas 2.000 prostatectomías radicales laparoscópicas. Llevo unas, pues, de la experiencia de adenomectomías en la institución, pues debo llevar, pues si hay ahora 150, pues 80 las he hecho yo, ¿no? Entonces, yo creo que el robot me da poca. Los casos que he hecho, naturalmente, mi curva de aprendizaje es corta y me da muy poca ventaja. Así que ergonómicamente es más fácil, la sutura sobre todo. En la cistectomía le veo más indicación en la reconstrucción de una neovejiga, pero la verdad es que poca cosa me ofrece. La nefrectomía parcial la sigo haciendo laparoscópica con 3D. Yo pienso que hoy en día hay muchísimos monitores que nos dan. Están saliendo ya 8K 3D, que nos va a dar una visión fantástica. Y tienes muchas alternativas en la laparoscopia para poder obviar lo que te da el robot. Cambiar los trócares, la óptica de sitio, trabajar con la mano derecha, con la izquierda. Yo soy ambidiestro, puedo trabajar. A mí el robot me da poca ventaja respecto a la experiencia que yo tengo en la laparoscópica, ¿no? Lo que pasa es que el mercado es el mercado, y entonces hoy en día la gente te pide robot. Entonces, una cosa es la academia, y como estamos en amigos aquí, pues podemos hablar también de la parte privada y de la parte monetaria. Entonces, lo que he decidido es no perder ni un puñetero paciente más porque me pida robot y yo no se lo quiera dar. Entonces, los pacientes que me piden robot, hacemos robot, pero me da poca ventaja. La técnica que ha presentado el doctor. Congratulations for your presentation.
Doctor, I think that this is a very nice view, a very nice technique, but I think that is a good technique for a patient with obstruction for BPH and another pathology concomitant, like diverticle or lithiasis in the blood, okay? I think this is a very good approach, surgical approach in these cases. But for regular cases, without another pathology, I think that the milling, the transcapsular approach is better than transvesical approach, in my opinion. ¿Eh? Eso es lo que creo que es así. El robot me da poca opción, pero bueno, ya te digo que al final vamos a tener que entrar todos en la rueda porque eso es imparable, ¿no? Ya sea con Da Vinci o ya sea con otros dispositivos. Yo lo único que es lo que le he dicho al doctor, lo que creo que es que esta técnica es buena para pacientes que tienen, aparte de una hiperplasia de próstata, otra patología, como divertículos o litiasis, ¿no? Que puede ser que entrando por la pared del divertículo, tú puedas entrar en vejiga y hacer la adenomectomía con un Freire clásico descrito en el 12. Bueno, nos queda todavía la visión del endoscopista. El doctor Gimeno, ¿quieres hacer algún comentario, Alfonso, antes de hacer tu presentación de tu visión de esta cirugía? Podemos hacer, si queréis, mi presentación y luego hablamos sobre ella. ¿Vale? Algunas cosas creo que quedarán explicadas. Venga, pues adelante. Vamos allá. En primer lugar, gracias, Nacho, por haberte acordado de mí. Eres no solo compañero, sino amigo y es... También te admiro como docente. Yo creo que no hay urólogo que yo conozca más implicado en la docencia de lo que estás tú. ¿Eh? ¿Estáis viendo mi presentación? Todavía no. Sí. Compartimos pantalla. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues mi nombre es Alfonso Gimeno, trabajo en la Fundación LIX Urología y en el Hospital Puerta de Hierro. Esta noche todos vamos a hablar de lo que es la enucleación anatómica de próstata, pero abordada desde dos lugares diferentes. Yo lo abordaría de forma endoscópica y hasta ahora hemos visto un abordaje pues tanto laparoscópico como asistido por robot y también Estefanía nos habló de las técnicas clásicas abiertas, el milling y el Freire. Al final, todos hacemos enucleación y como dice la frase de abajo, enucleación es enucleación. Yo creo que es la forma más correcta de resolver el adenoma, más duradera, con mejores resultados funcionales, que permite luego pues, una buena retracción de la cápsula prostática, que en realidad es la próstata original, y la recuperación morfológica posterior es magnífica. Hay distintas técnicas que compiten un poco entre sí por hacerse con los pacientes, no solamente las que hemos visto, milling y prostatectomía laparoscópica o robótica, también están la fotovaporización, la RTU, que posiblemente ha sido la dominante en las últimas décadas, también están entrando el Rezum, la embolización, el aquablation. Los pacientes tienen mucho que decir, pero también es nuestra formación, si estamos formados en una técnica o en otra, y también los medios de los que disponemos en nuestros centros, como habéis podido ver esta noche. Las guías son muy claras al respecto y en principio la recomendación para las próstatas de cualquier tamaño es la enucleación. Si es posible, mediante láser olmio, aunque admiten otros tipos de láseres para hacerlo, y solo en las próstatas pequeñas admiten otro tipo de tratamiento. Las próstatas pequeñas, estoy hablando tan solo de las menores de 30 mililitros. No habría un tamaño superior a que contraindicase la realización de un OLED, ¿eh? ¿Por qué el láser de Olmio y no usamos otro, al menos en mi caso? Pues en primer lugar, porque es un láser muy versátil. No solamente nos permite hacer la enucleación, sino que es capaz de resolver litiasis, cosa que, por ejemplo, no hace el láser verde. Soluciona muy bien una estenosis de uretra o de cualquier otro lugar de la vía urinaria.
puede resolver tumores vesicales. Hemos visto vídeos preciosos cómo resecan en bloque los tumores vesicales y, por supuesto, la enucleación. Es un láser que vaporiza muy bien, corta y coagula muy eficazmente. Además, es un láser muy seguro. Su energía la vemos en el lugar en el que actúa y no traspasa más de 3-4 milímetros, que también lo diferencia de otros láseres en el que podemos lesionar de forma inadvertida tejidos que rodean el lugar donde estamos actuando, la próstata. Y también nos ayuda mucho en la disección porque conserva el aspecto original de la cápsula. Otros dejan una película de carbonización que nos puede desorientar en algún momento. Aparte, el láser de Olmio ha recibido pues nuevas actualizaciones, una nueva generación de láseres que les permite modular el pulso. Ya sabéis que el láser de Olmio es un láser de disparo intermitente que lo que hace es generar una burbuja en la punta de la fibra y tenemos la posibilidad de hacer un disparo dentro de esa burbuja que llegaría, no se atenuaría y llegaría un poquito más lejos y permitiría una mejor disección del tejido y una mejor coagulación. También los aparatos son más potentes, podemos hacer más ajustes en la consola, son más cómodos en el quirófano porque son menos ruidosos por sus sistemas de refrigeración. Ahora contamos con un doble pedal, donde podemos poner unas potencias más altas o más bajas para realizar o bien coagulación o bien disección o corte. Las fibras son más finas y resistentes y sobre todo han ganado mucho para realizar litotricia, tanto a nivel ureteral como vesical. Entonces tenemos una mejor hemostasia y menos pérdida de sangre todavía de la que había anteriormente. Eso nos mejora mucho la visibilidad y los tiempos quirúrgicos. También acortan la curva de aprendizaje porque el cirujano está muy bien situado en cada momento y muy bien orientado. Y esta mejor coagulación, menos tiempo quirúrgico, nos está permitiendo hacer casos con cirugía sin ingreso. Actualmente todos los pacientes que operamos se van al día siguiente de la cirugía, pero un poco por estrategia. También podríamos hacerlo en el mismo día de la operación. El sangrado es mínimo. Entonces, está indicado en pacientes anticoagulados, también, bueno, en los casos que hemos visto anteriormente en las guías, pero especialmente indicados en los pacientes con anticoagulación por su escaso sangrado. También hemos hecho algunos casos especiales como carcinomas de próstata localizados previos a la radioterapia para reducir el tamaño de la próstata, pacientes que están sometidos a biopsias de próstata repetidas, que son negativas, glándulas grandes. Hemos operado pacientes con 4 o 5 biopsias de fusión, que nadie hacía caso a sus síntomas miccionales, que eran los que predominaban en su clínica. Y estos pacientes pues tienen una liberación completa del urólogo, porque dejan de preocuparse por el PSA y sobre todo por los síntomas miccionales, que en muchos de los casos fueron los que les llevaron a nuestra consulta. También lo hemos aplicado la enucleación de próstata cuando han fallado otras técnicas previamente, como RTUs muy pretenciosas sobre glándulas grandes con muchos restos adenomatosos, o bien en pacientes sometidos a terapia por cáncer de próstata localizado, como puede ser crioterapia u otras. Contraindicaciones que yo veo para realizar esta técnica serían casos en los que el paciente no pueda tener una buena movilidad de las caderas, pues artrosis severas, carcinomas de próstata avanzados, donde la indicación sería una RTU porque no podríamos encontrar los planos de disección, y algunos casos de estenosis de uretra que, más que contraindicarlo, lo que obligarían sería posiblemente a resolver primero la estenosis de uretra y en un segundo tiempo, tras colocar una sonda o tras resolver la estenosis de otra forma, realizar la enucleación. La técnica, desde que la describió Gill en el año 98, ha sufrido pocos cambios, a excepción de este que os presento. Primero, la enucleación era en 2 o 3 bloques, lóbulo mediano y los laterales por separado. Ahora muchos cirujanos estamos realizando la técnica de liberación de enucleación en bloque, es decir, en conjunto los 2 o 3 lóbulos que tenga la próstata, con una liberación apical precoz. Como veis en estos dibujos del doctor Gómez Sancha, lo primero que hacemos es una incisión mucosa alrededor del veru para liberar toda tracción sobre el esfínter. Luego pasamos a disecar el plano posterior de la próstata y extendemos por los laterales para ir subiendo progresivamente hacia arriba y liberarla en la cara anterior. Con esto evitamos las tracciones que clásicamente se asociaban con más casos de incontinencia
y la liberación precoz de la mucosa nos permite una continencia precoz desde el primer día o el segundo día de la retirada de la sonda en la mayoría de los pacientes, ¿eh? Como decía anteriormente el doctor Moncada, que retira la sonda en 5 días, no se puede comparar esta situación con la del láser, que lo retiramos en 1 o 2 días. Esa incontinencia, en el caso de que ocurra, que es infrecuente, suele resolverse en horas o en días. Por eso a veces, cuando hablamos de incontinencia posoperatoria, debemos contar los días que el paciente ha tenido la sonda vesical y cuándo se ha resuelto la incontinencia. La cirugía, como vemos en los esquemas, va transcurriendo con la disección del adenoma hasta que se introduce en vejiga y luego se morcela. Aquí vemos un pequeño vídeo donde vemos la celda de la próstata con el adenoma en su interior. Posteriormente colocaremos una sonda que se retirará al día siguiente y el paciente se irá de alta en 24 horas. En este caso es una próstata de 50 o 60 centímetros cúbicos. Como veis, el sangrado es absolutamente insignificante. Lo que más me gusta de esta técnica es la satisfacción de nuestros pacientes tras la cirugía, pero desde el minuto uno. El 91% de los pacientes se encuentran satisfechos tras el tratamiento y solamente un 5%, que sería uno de cada 20 pacientes, no está satisfecho, pues debido sobre todo a ese pequeño porcentaje de incontinencia transitoria. Todos los pacientes habían mejorado y fijaos que hasta el 87%, casi un 90% de forma marcada y un 10%, el 10% restante de forma moderada. Y cuando les preguntamos si se someterían a la operación 6 meses después, el 94% lo repetirían. Coincidiréis conmigo que estos datos posiblemente no los tenga ninguna otra técnica quirúrgica. ¿Cuáles son las limitaciones actuales del OLED? Pues fundamentalmente la dotación de material. No todos los servicios cuentan con un láser que sea eficaz para realizar la enucleación, pero cada vez son más los servicios que lo adquieren para el tratamiento conjunto de la litiasis y realizar enucleaciones. Es un procedimiento costo efectivo frente a RTU, cirugía abierta y, por supuesto, las técnicas que hemos visto esta noche. La curva de aprendizaje, que es una de las limitaciones que clásicamente se achacan a esta técnica, pues realmente no lo es tanto. Es verdad que es una curva dura, que en pocos casos el profesional que se enfrenta a ella la supera, pero en 20 o 50 casos, 20 si son tutelados y 50 casos cuando lo hace de forma más individual, se puede coger la suficiente experiencia para realizar los casos con solvencia, ¿eh? Y nosotros hemos visto esta noche a cirujanos muy expertos que tienen muchísimos casos, pero yo creo que el aprendizaje de sus técnicas al menos les habrá llevado o llevaría a los urólogos en general estos 20 o 50 casos. Es cierto que la experiencia del cirujano es el factor más importante de las complicaciones, es decir, las complicaciones las tenemos durante la curva de aprendizaje. Una vez que esta se ha superado, es muy, muy raro que tengamos alguna complicación significativa. Por último, quiero poner esta diapositiva, que es una comparación absolutamente subjetiva para incitar un poquito a la discusión, donde comparamos la prostatectomía abierta, la laparoscópica robótica y el OLED. El rojo sería, en principio, la menos beneficiosa y el verde la que más. En cuanto al tiempo quirúrgico, creo que la prostatectomía laparoscópica y robótica pueden ser un poquito superior a la prostatectomía abierta y al OLED. Depende muchísimo de la experiencia del cirujano, pero bueno, en líneas generales creo que podría ser eso. El ingreso es claramente favorable al OLED, intermedio para los procedimientos laparoscópicos y robóticos y la estancia más larga, por supuesto, para la prostatectomía abierta. También es así en el sangrado, en el confort posoperatorio y en reanudar la actividad del paciente. La tasa de reintervención, posiblemente, aunque es escasa, posiblemente sería un poquito superior para el milling que las otras técnicas y la mejoría funcional. Volvemos a la frase anterior, enucleación es enucleación, la técnica es la misma, realizada por vías distintas, la mejoría funcional es muy buena para todas las técnicas. Si queréis, podemos pasar a la discusión. Fenomenal.
Adelante. Muy bien, Alfonso. Muchas gracias por la presentación. Y ahora pues pasamos a la discusión. Estefanía, ¿quieres hacer algún comentario o alguna pregunta? Por supuesto. Gracias, Nacho. La verdad es que da gusto ver este tipo de cirugías y sobre todo con manos tan expertas. Pero en el fondo la realidad sabemos todos que luego en los hospitales en los que trabajamos no lo podemos hacer todo y luego tampoco nos vamos a dedicar directamente a este tipo de patología a todos. Entonces, una pregunta a vosotros cuatro. Yo me formé en un hospital donde el milling lo hacíamos por técnica abierta. Todavía no había llegado el láser de Olmio o estaba empezándose con curva de aprendizaje. Luego yo me fui a hacer una formación en cirugía robótica fuera de España y en el propio Instituto de Montsouris hacíamos cirugía robótica, pero se hacía técnica Freyer abierta para HBP, a pesar de ser un centro de alto volumen de cirugía robótica. Y yo ahora, siendo cirujana laparoscópica, trabajo en un sitio donde hay láser de Olmio y no me dedico a la patología de HBP. Entonces, todos sabemos que en cáncer de próstata lo mejor es hacer curva de aprendizaje en láparo, tendiendo hacia la robótica, y la cirugía abierta, pues a lo mejor en mi generación está algo más desbancada en formación. Vosotros que sois gente con experiencia, que habéis innovado en técnicas, que estáis en centros de alto volumen, ¿qué consideráis una formación óptima para un urólogo joven que se vaya a dedicar a HBP el día de mañana en su centro? ¿Qué no nos puede faltar? A cara de Jiménez. Mi opinión es clara. Creo que la curva es muy similar en todas las técnicas. Yo creo que lo que hemos visto hoy técnicamente es difícil, ¿eh? Y los resultados funcionales y sobre todo para el paciente en cuanto a comodidad, estancia hospitalaria, sangrado, desde luego no son comparables con las técnicas laparoscópicas o robóticas. En manos expertas hablo en todo. Entonces, justificación de hacerlo, pues bueno, hay centros donde el OLEP estaba muy implantado en algunos centros de Barcelona e intentaron montar un programa paralelo laparoscópico para algunos casos especiales de próstatas grandes y bueno, hicieron algunos casos, pero lo terminaron abandonando porque realmente pues hacían dos o tres casos al año y eso que era un hospital de primer nivel. Entonces, yo creo que el tratamiento de adenoma de próstata ahora es incuestionablemente como primera elección es el OLEP siempre que esté disponible, pero lamentablemente no lo está, por lo cual pues es bueno que se innove en el que se vaya mejorando el milling, porque se hace mucho más milling que otras técnicas, y una forma de mejorar el milling indudablemente es el milling robótico y laparoscópico, con lo cual yo creo que tienen su espacio estas técnicas y debemos felicitar a los que las van mejorando día a día y los que las hacen, pero para una persona, que era tu pregunta, que empieza su formación, que se va a formar en patología prostática, actualmente yo creo que es el OLEP, es el Rezum, es el Aquablation cuando llegue, cuando esté mejorado, o bueno, en el momento actual ya parece que lo está. Pero no debemos tener una sola, yo creo que debemos manejar varias técnicas a la vez porque al final el paciente te requiere una solución que no se la puedes dar con una técnica solamente. Hay personas que están obsesionadas en mantener la eyaculación y yo, por supuesto, con una enucleación, con láser de Olmio, no se lo puedo garantizar. Entonces tienes que ofrecerle Rezum, tratamiento médico, Aquablation, que debemos manejar técnicas y debemos estar abiertos como lo hemos estado en el pasado a técnicas que desplacen lo que estábamos haciendo, la típica RTU de próstata y el milling que tanto nos ha gustado realizar, pues ahora pues una técnica depredadora como es el OLED, porque es una auténtica técnica depredadora cuando entra en un centro, pues yo creo que es en lo que se deben formar, ¿eh? ¿Qué opinas, Antonio? Bueno, Nacho, ya que te has arrancado. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que es imprescindible que se sepa hacer la RTU de próstata. La RTU de próstata yo creo que debe ser la base de la cirugía endoscópica de la próstata. El láser de Olmio es una técnica excelente, muy buena en manos expertas. Es decir, si uno no se dedica a hacer, pues yo qué sé, 20 casos al mes, quizás los resultados no son tan buenos como los que tú, digamos, de los que tú hablas, ¿no? Y eso no lo puede hacer todo el mundo. Sin embargo, a RTU en próstatas de tamaño
pues de 50, 60 gramos, 40 gramos, es una técnica excelente. Posiblemente también el láser verde, pero bueno, quizás yo si tuviera que enseñar una a alguien que va a ser urólogo, le enseñaría primero la RTU de próstata, sin duda alguna. Y en los casos de próstatas grandes o en la cirugía abierta, si no se dispone de tecnología como el Holmium o la robótica o la paroscópica, o en fin, le haría mil en abierto. Yo creo que esas son las técnicas todavía que es imprescindible que se conozcan. Y luego, pues bueno, pues en unidades de hiperplasia prostática, unidades de suelo, de yo qué sé, cómo se llame, de alteraciones del tracto urinario, como se quieran llamar las unidades, pues bueno, pues puede, sin duda alguna, en los centros donde hay volumen, pues debería haber pues alguien, o dos o tres, que hagan láser de Holmium, pero no todo el mundo. No creo que sea la técnica para que aprenda todo residente como su técnica básica para manejarse en cualquier sitio. La RTU sí, la RTU debe ser la técnica básica que todo residente debe tener aprendida e integrada. Estoy plenamente de acuerdo. Yo creo que un cirujano que no domine la RTU de próstata difícilmente va a conseguir hacer enucleación con láser de Holmium. Pero si comparamos la RTU de próstata con el láser de Holmium, la satisfacción del paciente, los resultados funcionales, la estancia hospitalaria, el sangrado, la tasa de reintervenciones, no son técnicas comparables. Estoy de acuerdo contigo en que hay que conocerlas y creo que es el paso previo a hacer OLEP. Pero si pensamos en nuestros pacientes, siempre primero la enucleación con láser de Holmium, porque es que el beneficio es muchísimo mayor en cualquier aspecto que me quieras discutir, de días, de sangrado, de dolor, de reintervenciones. Entonces, bueno, si no creo que haya mucha diferencia. En una próstata de 50 gramos no creo que haya una diferencia, ni muchísimo menos como la que tú mencionas. Probablemente en próstatas más grandes sí, porque vas a tener más dificultad a la hora de hacer una resección. Pero en una próstata de 50, 60 gramos, que es, digamos, el tamaño habitual que tienes, yo no creo que haya tanta diferencia como tú mencionas. Bueno, sí que la hay porque si tú haces una cistoscopia a un paciente operado de próstata mediante RTU y una enucleación, la diferencia es bestial. Siempre hay restos adenomatosos. Estamos hablando de resultados clínicos, no de la cistoscopia. La cistoscopia puede ser podemos bonita, hablar de fibrometría, pero podemos hablar de sangrado, hablar de dolor. No creo que haya, diferencias. Yo creo que hay diferencias. Claro, vosotros. Me voy a incluir con vosotros, aunque me veo mucho más, joven. Somos de una generación que hemos crecido con la RTU y de grandes resecciónistas, pero quizás las nuevas generaciones no resecan tan bien. O, visto de otra manera, te lleva una vida de trabajo llegar a ser un buen resecciónista. No es una cosa que se aprenda fácil, ¿no? Y hoy en día no está el campo para facilitar a los residentes y nuevos adjuntos ese camino, ¿no? Porque, como dice Alfonso, el HOLEP depreda los casos en los servicios, casi no tienen ni siquiera para aprender el milin abierto, ¿no? ¿Tú qué opinas, Antonio? Por eso iba mi pregunta. Perdóname un segundo, Nacho, que me adelante Antonio. Muchas veces tenemos la percepción de que si en tu centro hacen HOLEP y no sales formado, en OLEP ya no sirve o estás mal formado. Entonces, luego la impresión que tenemos los adjuntos más jóvenes es una buena RTU, un buen milling, con eso te puedes ir a trabajar a cualquier otro servicio de urología. Entonces, Antonio, perdona que te he cortado. No, estoy de acuerdo. Yo pienso, una cosa es ahora y el futuro, estamos en un momento de impasse. Creo que el residente hoy en día tiene que aprender RTU, resección transuretral, entre paréntesis próstata, tumor de vejiga. Con la corriente bipolar hoy en día se pueden resecar próstatas de 60 gramos y eso que yo os hablo de que soy un mal reseccionista. En la unidad de reconstructiva y HBP de la Fundación tenemos gente que resecan 100 gramos y les quitan la sonda al día siguiente con corriente bipolar. Entonces, naturalmente, a estas personas, cuando les hablas del Holmium, se ríen, pero están haciendo la curva de aprendizaje para hacer enucleaciones ahora. Pero se siguen enseñando RTUs de próstata, y yo pienso que eso es básico.
Porque saldrás del centro de formación y irás a otro sitio, como dice Estefanía, y si sabes hacer una RTU y una adenomectomía, puedes solucionar la mayor parte de pacientes. El futuro, estoy seguro que irá por la enucleación o irá, por ejemplo, por el aquablation, que está muy bien. Yo creo que cuando se mejore la hemostasia, que no está mejorada, de la aquablation, y tú puedas resecarte o vaporizarte con agua una próstata de 80 gramos en 5 minutos, eso se va a comer al holmium. Está clarísimo. De hecho, creo que Peter Gilling dice que no aprenden ustedes a enuclear ya, que van tarde, aprenden a hacer aquablation. Y lo dice Peter Gilling. ¿Eh? Entonces, estamos hablando de que hay una carrera en la que siempre ha aparecido. En cuanto aparece una técnica y la aprendes, aparece otra y ya te has quedado corto, ¿no? Entonces, las cosas tienen que ponerse en su sitio. Parece ser que la enucleación va a ser el futuro, estoy seguro, con holmium, con tulium, ya veremos con qué. El aquablation creo que tendrá su opción cuando se mejore. Se robotizará y cuando le pones la comilla de robótica se va a vender por todo el mundo. Se está haciendo robótica hasta la fusión. Yo creo que la fimosis la vamos a hacer robótica en breve también, para vender mejor el producto. Pero que yo creo que actualmente, yo creo que la formación de los residentes y de los adjuntos jóvenes tienen que ser, como ha dicho Nacho Moncada, RTU de próstata y aprender enucleación si en el grupo donde se forman se hace y está bien, porque podrán hacer enucleación en próstatas por encima de los 80 gramos, pero por debajo estoy seguro que la relación de obstrucción es exactamente, los parámetros clínicos son exactamente iguales. No se ha hablado, Alfonso, no has hablado de el síndrome irritativo que tienen los pacientes después de la enucleación. No es tan importante cuando se hacía el láser verde, porque la profundización y la forma de actuar del holmium, pero yo tengo pacientes que se han operado y familiares míos que se han hecho enucleación y que se quejan de síndrome irritativo, bueno, y que dura un tiempo. De eso sí que podemos hablar también. Hay pacientes que se quejan de ese síndrome irritativo a las 2-3 semanas de haberse sometido a la cirugía, y cuando les preguntas qué han hecho esos días, dice, pues viajé a México, estuve una semana, luego volví, y dices, bueno, en 3 semanas que tú hayas tenido ese currículum, ese recorrido, pues afianza, ¿no?, la seguridad de la técnica. Es verdad que cuando enucleas dejas una herida interna que necesita un tiempo de cicatrización. Y es verdad que los pacientes que operamos de OLED muchas veces son pacientes prostáticos severos, con glándulas muy grandes, con sondas, que tienen vejigas hiperactivas antes de la cirugía, y que eso también tiene su proceso de mejora y es largo, no es tan evidente como la mejoría del flujo urinario. Entonces, aparte de que tienen una urgencia ya de base que se solucionará sin duda con el transcurso de un par de meses o 3, ayudados por los fármacos. Aparte, tienen un esfínter un poquito todavía débil, porque es lógico, está sometido a una cirugía y necesita un tiempo de recuperación. Entonces, bueno, pues sí que lo hay, pero no lo ha producido en muchos casos el láser, sino que lo tenía su propia vejiga, y que se resuelve, y que con cualquier técnica lo iban a tener exactamente igual. Pero es cierto que el láser, sobre todo el láser verde, se ha asociado, pues, a, como decía antes, profundizan los tejidos y produce un síndrome irritativo que conocemos perfectamente los clínicos, y que los que hacen láser verde pues lo tratan con corticoides, etcétera, para evitarlo. En el caso del láser de holmio es mínimo, de verdad. Hay algún paciente que lo tiene, sobre todo lo hemos detectado en próstatas más pequeñas, de poco más de 30 gramos, que tienen cápsulas más pequeñas, y en algunos casos hemos tenido algún síndrome irritativo severo durante mes y medio, 2 meses a lo sumo, que un día desaparece y están perfectos. Vamos a ir cerrando el webinar. Le voy a trasladar la pregunta, por si quiere hacer algún comentario, a Erwin Kanda, y le voy a pedir que nos diga cuáles son los mensajes, ¿no?, los finales que nos quiere transmitir. Erwin, the question was about training and education in the current scenario with holmium, with aquablation, and the question was what would be the ideal way for a young urologist to learn, what to learn, what not to learn, what's your opinion, and finally we are closing, it's late in Turkey, thanks
for being there so late. What are your take-home messages? First of all, thanks very much for the invitation in this wonderful webinar. I mean, in terms of the new technologies, I think that we have to learn, because it is the demand coming from the patients. So I have patients. I'm sure you have also patients coming to you to ask for robotic surgery, to ask for holmium laser enucleation of the prostate, HOLEP. And now I have patients asking for thulium laser enucleation. So all these technologies are coming up. And if we do not learn these technologies, we can lose patients. Yeah. There is one thing that we need to make clear. Any technology might not be the best one. So we have to see the outcomes of the scientific published data related with each technology. And if we understand that this is a good treatment option, which is scientifically accepted, then we can learn the new technology. Of course, we cannot learn all of the new upcoming technologies. So we have young generation colleagues that we work together. So I'm almost 50 years old. So I can maybe learn HOLEP, but almost more than 90% of my time is related with robotic surgery. So I am keen on teaching robotic surgery to the younger generation. But if a younger generation colleague wants to learn HOLEP, I will push him to learn HOLEP, so I can have a colleague who is doing a good HOLEP working with me. So if the patient wants HOLEP, I can send the patient to this guy. If the patient wants robotic surgery, I can do it myself, or I can train another colleague who can do that kind of surgery. So we have to train ourselves in the best way to offer the best quality surgical treatment, either in robotic surgery or in HOLEP or in thulium or in green light or whatever it is. So whatever it is scientifically accepted, whatever it is in the guidelines. So every treatment option has its own advantages and disadvantages. We need to discuss these with the patients, and also we need to follow the patient's requests as well. If a patient wants HOLEP and believes in HOLEP, we should maybe send the patient to a person who is a good HOLEP surgeon. In terms of robotic simple prostatectomy, as a department, I think we have so far performed overall more than 30 patients. We haven't done any milling yet. But I will definitely perform a Milan operation, which I watched a very nice surgery today. So I really believe in Milan. Related with our experience, it's a very nice surgery. The outcome is wonderful for the patient, and it is minimally invasive. There are some studies that compare it with the HOLEP. So which one is better? I don't know really. It depends on the surgeon. It depends on the experience of the surgeon as well. But we also published a systematic review related with robotic simple prostatectomy last year. And our systematic review says that the operating time is longer in robotic surgery, but duration of hospital stay is less. Estimated blood loss is less. Complications are less compared to the other surgical options. The cost is comparative to the laser surgery. The complications are less, and the rest of the functional parameters are all similar. So these are my take-home messages. Thanks very much for the opportunity to share my experience and knowledge with you. And I have personally learned quite a lot. Although the language is Spanish, you have spoken lots of common medical terms. So
I think I have understood lots of things. Thanks very much. Thanks a lot. Tenemos, antes de que despidáis cada uno, dos preguntas. Vamos a intentar, os las transmito. El doctor López Romero pregunta que en caso de urinoma, ¿qué soluciones tendríamos actualmente después de una cirugía como la que hacéis? ¿Y hasta cuánto tiempo podríamos reintervenir al paciente? Y Luis Fariña os felicita y os pregunta, ¿qué opináis de la enucleación con plasma? La primera, el urinoma. ¿Habéis tenido casos? ¿Cómo los habéis resuelto? ¿Simplemente con tiempo de sonda? Bueno, para reintervenir a un paciente tiene que ser un fallo de sutura muy grande de la cápsula, cosa que hoy en día con las suturas barbadas va a ser poco frecuente, ¿no? Y pienso yo que si yo le dejo siempre un drenaje, le dejo un redón, con lo cual generalmente si está drenado el urinoma y con la sonda generalmente es cierra, no tiene que haber ningún problema, desde mi punto de vista. Yo, sinceramente, antes dejaba drenaje, ya no dejo drenaje, ni siquiera también en las radicales, ¿no? Que realmente es que yo no he visto ninguna fuga así y tal. Si mantienes la sonda unos cuantos días, normalmente eso, ya has hecho una sutura aceptablemente buena porque has chequeado que está estanco y no hay fuga, pues realmente eso es muy, muy improbable que se forme ningún tipo de urinoma y que eso esté, digamos, y luego le dejas una sonda unos cuantos días, pues eso pega seguro, vamos. Pero vamos, el tratamiento es efectivamente sonda y drenar, es que no hay más tratamiento. Hombre, si es un defecto enorme, hay una fístula enorme y le haces una cistografía y se pierde todo, pues le tendrás a lo mejor que operar, lo haces igualmente laparoscópico, robótico, que es la mejor forma, no tener que abrirle. Lo que pasa, perdona que te interrumpa, lo que pasa es que a veces puede producir osteitis del pubis, que es una de las complicaciones desagradables de la cirugía del milling, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya sea por una quemadura del pubis o ya sea por una fuga urinaria. Entonces, la pregunta que hacía el compañero, ¿hasta cuántos días? Yo aconsejaría reoperarlo en los primeros 5 días. A partir de la semana se crea una fibrosis y una fibrinolisis a ese follón, que es más complicado volver a entrar ahí por las adherencias el beneficio que puedes ofrecer al paciente. Entonces, si la fuga es muy importante y realmente en 48 horas ves que el débito sale más por el drenaje que por la sonda, pues yo creo, yo lo metería en los primeros 5 días. Muy bien. ¿Algún mensaje final que queráis hacer? Y ya despedimos porque superamos las 2 horas del webinar, que era el objetivo. ¿Algún comentario de la pregunta de Luis? Alfonso, tú que eres enucleador, enucleación con plasma, y pon el micrófono. No tengo experiencia en enuclear con plasma. Con bipolar he hecho algún caso muy facilito, sabía que podía controlar fácilmente, pero la verdad es que hacer enucleación de una próstata de un tamaño medio de 60 o 70 gramos para arriba lo veo muy difícil, ¿eh? Yo me he habituado al olmio, alguna vez lo he intentado con tulio, con algunos casos, como digo, en próstatas pequeñas con cierto éxito e incluso contento por su capacidad hemostática, pero en próstatas más grandes me gusta ver los planos y creo que la enucleación con láser de olmio es la energía que mejor te permite orientarte. Muy bien, pues muchísimas gracias a los 4 por las presentaciones, por esta intercambio de opiniones tan que valora mucho los asistentes a los webinars, tanto como las presentaciones. Y nada, vamos a cerrar aquí el webinar. Quiero saludar a 2 personas que han estado viéndonos y que ya os adelanto que son cirujanos, Flavio Santinelli y Ronald Cadillo, de Argentina y de Puerto Rico, que son parte del profesorado del programa y que ya me han mandado películas de sus técnicas quirúrgicas que añadiremos como los contenidos adicionales junto con los vuestros para ponerlos a disposición de las personas que están registradas en el programa. Muchas gracias a los 4 y nada, aquí empezamos una nueva temporada. Buenas noches
Gracias, Erden. Muchas gracias. Saludos, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Cuidaros.